those moments I don't think anybody else is going to forget. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta jornada de SL Pro League, jornada en la que tenemos tarde de finales. Y cómo no, para acompañarme, pues el más grande, el titán, el apocalíptico, el mastodonte, el fiera que está siempre conmigo en este tipo de jornadas, el bueno de Pedro. Senium, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, David, y joder, después de esta presentación mejor todavía, macho. Qué gusto, da gloria escuchar tantos halagos seguidos, ¿no? Injustificados, creo, pero No. Me quedo hasta corto, Pedro, me quedo. Nada de eso. Pero bueno, con muchas ganas, como decía, ¿no? Yo creo que llevamos pues una semanita larga, ¿no? Esperando que llegue este momento, con NEA incluso un poquito más, ¿no? Con NEA llevamos casi dos semanas y bueno, pues para que llegue justo este día, ¿no? El día del desenlace, el día en el que solo puede quedar un campeón, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que ha habido sorpresas en NEA, todo hay que decirlo, porque quizá lo de Furia nos lo podíamos más o menos intuir, ¿no? Lo podíamos más o menos prever. Pero seguramente el acompañante hubiera sido en cabeza de todos un Niji o un Liquid, ¿no? Y en cambio, sí, pues se han colado los 100 ladrones, los chicos de 100 Thieves, y por méritos propios, porque tanto a Liquid como a EG los han apedido del torneo, así que totalmente justificada la presencia de los australianos en esta final, ¿no? Sí, además es que lo que dices, se ha cargado a los dos, ¿no? Y además de una manera espectacular, porque se cargaba Liquid por 2-1, a EG por 2-0, yo creo que jugando muy bien y de una manera en la que, además ayer lo decíamos, dos mapas en los que se iban al descanso con un 10-5, decíamos que iba a ser complicado igual, ¿no? El cambio de bando y remontaban un lado terro, la verdad que arrollador, ¿no? Los 100 ladrones que parecían 100 en el servidor en vez de ser 5-5, ¿no? O sea, que yo creo que merecido, y un EG y un Liquid que, bueno, se quedaban un poquito ahí con esa cosa de que al final, después de lo que lo habían hecho en Colonia, pues en esta Pro League no llegan a la final ninguno de los dos. Así que, bueno, veremos una final entre Furia, que yo creo que lo que decías era de esperar por el juego que han mostrado, y 100 Thieves, que viene de menos a más, con ganas también de poder auparse con el título, ¿no? Sí, y además, bueno, ahí quiero recordar otro pequeño aspecto, David, que al final, bueno, puede tener más o menos impacto en el devenir de la serie, pero es que el único equipo que consiguió ganar a Furia en fase de grupos en esta Pro League norteamericana fue 100 Thieves, precisamente, y además lo hizo con contundencia. Si impusieran los Aussies por 2-0, yo creo que, igual me estoy tirando un triple, pero me quiere sonar que ese resultado, ese 2-0, llegaba ya con Furia clasificado. Quizá no vimos tampoco la mejor versión del equipo brasileño, pero bueno, ahí está ese antecedente, ¿no? El que, bueno, era un train 16-12 para los Aussies y el Nuke 16-8, así que cuidadito, que a pesar de que Furia viene muy bien y que parte con esa ventaja de 1-0, los Aussies ya saben lo que es ganarle a Furia, así que vamos a hablar, si te parece, David, ya creo, de los vetos, ¿no? Porque bueno, comentábamos lo de ese train, lo de ese Nuke, vamos a ver dónde se juega hoy, ¿no? Sí, lo que dices, parten los brazucas con ese 1-0 a favor, pero de momento lo que tenemos en pantalla, veto por parte de 100 Thieves de Overpass, se quita Furia das 2 y nos vamos a empezar con un vértigo. Vértigo, inferno luego por parte de los brasileños, a ver con qué continúa. Bueno, pues luego tenemos train y vamos a ver ese último mapa, ¿no? Bueno, pues tenemos ese pick de Nuke por parte también de Furia. Jugaremos, es un BO5, pero recordamos, pues se jugarán cuatro de esos mapas porque el 1-0 para los que vienen del upper bracket ya está servido. Me parece que está bastante bien, ¿eh? Me parece que está bastante bien el BO5 que vamos a tener. Vértigo, Inferno, Tri y Nuke, ¿eh? Sí, al final creo que quedan mapas bastante potables para ambos equipos. Yo creo que queda muy igualado. Quizá en el que veía más favorito a Furia, que era en ese Mirage, seguramente se ha quedado para el final. Y en cambio, pues lo he dicho, en Nuke y en Train, 100 Thieves ya fueron capaces de ganarles otro día. Vamos a ver qué pasa también en ese Vértigo, que lo veo un poquito 50-50, sinceramente. O sea, creo que 100 Thieves lo juega y lo juega bien, pero claro, el vértigo de Furia es muy bueno. Entonces, lo veo 50-50 por aquello de que 100 Thieves también lo juega y porque vienen con mucho nivel. Pero no sé, creo que ha quedado una serie bastante pintora con esos mapas, David. Creo que vamos a ver una serie muy igualada, salvo que salga la versión más loca de Furia, que entonces no sé qué pensar, la verdad. Sí, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para prepararnos y venimos ya a centrarnos un poquito, ¿no? Con más detalles sobre este partido, así que no os vayáis, que esto comienza en breve. Hasta ahora. We'll be right back.
With the right CPU, you can turn any game from familiar to phenomenal. Unleash the potential in all your gaming with Intel 10th Gen processors. With its optimal balance of threads, cores, and frequency to deliver elite real-world performance, only Intel can bring Marvel's Avengers to life with in-game PC optimizations. Supercharge your Marvel's Avengers experience with Intel Core i5, i7, and i9 processors. Say we got clips, got we bout to make it a movie. Action. I make a hit I can't miss. Damn, the charts might sue me. Hey. The way I be stacking my chips, stack it up. Probably the bank gon' sue me. Ooh. Watch your man go dumb, gon' stupid, cause your mans can't fool me. On my country shit commando, yeah. Pulling up with clips extendo. That's no game Nintendo. Ooh. I don't ever run out of ammo. Ya estamos dentro otra vez con lo que viene a ser este partido, esta gran final de la zona de Norteamérica. Decíamos que la pausa iba a ser breve, Pedro, y así ha sido, porque es que no hay tiempo tampoco para entretenerse. Va a empezar la acción en breve y, como decíamos, cuatro mapas. Vamos a irnos empezando con las alturas, con ese vértigo, donde veremos cómo viene Furia, porque Furia va a empezar de CT en un pick de Handrethivs que ya hemos visto que son capaces de hacer mucho daño con ese lado terror. Y si Furia empieza poniendo la mano por encima, yo creo que podría tener, ¿no? Ya no solo esa condición de que parten con un 1-0, sino que si en Vértigo consiguen hacer las cosas bien, podrían incluso poner la serie más a favor. Pero no hay que fiarse porque los ladrones vienen de aquella manera, vienen fuertes, ¿eh? Sí, los ladrones vienen fuertes y encima cuentan con el apoyo de Muito, o sea, que eso les puede opar. Y tú también, ¿no, David? O sea, veo que estáis ahí a full con los Osis. Bueno, la verdad es que me habría quedado solo en el barco de Furia, espero que no, porque yo creo que están haciendo un CS increíble los brasileños y que, bueno, yo creo que van a dar espectáculo. A ver si por lo menos podemos ver una final un poquito más larga, ¿no? Porque a mí me da un poco de miedo que toda esa gran versión, todo ese gran Counter-Strike que hemos visto de Handrethivs contra EG y contra Liquid hoy no aparezca y Furia les pase por encima. Espero equivocarme y que tengamos, pues eso, por lo menos tres mapitas. No, no tengo ya los cuatro, pero tres por lo menos, ¿no? Yo lo que tengo dudas es de si vamos a ver a Art sacar la P90 o la Bizón, ¿no? Que lo hemos visto con la PP Bison también el otro día y con la 90. O sea, la P90 creo que la usó hasta en tres rondas consecutivas, ¿no? O sea, era un poco locura, ya sabemos que le gusta mucho, ¿no? Ese tipo de troleo a veces de ese juego rápido, de ese juego vertical. En Inferno sobre todo, lo vimos muchas veces. Igual en Vértigo no es para tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que viene juguetón y está haciendo una Pro League muy buena, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú dices, fuera parte de que yo estaba también ahí spameando emoticonos de Handrethivs, porque estos días han estado jugando muy bien y me venía arriba con ellos, sobre todo con Gratisfaction, que me encanta, el bigotito más sexy de la escena norteamericana, ¿no? Como decimos siempre.
bueno, pues han dado un juego muy espectacular, muy divertido y muy bonito. Pero claro, es que Furia es Furia también. O sea, yo creo que va a ser una final divertida. Y como tú decías, espero sobre todo que nos den juego para tener... Que no se vaya por la vía rápida, ¿no? Que nos den mapas y que nos hagan disfrutar. Porque al final un BO5, a pesar de que haya un mapa ya de ventaja, ¿no? Para el que viene por el upper bracket, es un BO5, ¿no? No queremos ver simplemente dos mapas y que Furia se lo lleve por un 3-0 rápido. Sí, que al final me decías tú fuera de cámara y con toda razón que el Mirage salía ahí, pero de forma testimonial. Porque obviamente... claro. No va a llegar a ser un best of 5 como tal, es un best of 4 en realidad, es un mejor de 4 y por lo tanto ese Mirage no se llegará a jugar, así que habrá que conformarse con ese vértigo, con ese train, con ese inferno y con ese nuke, ¿no? En caso de que se necesite, que sería un poco pues casi el decider, ¿no? Pero bueno, yo espero que se largue la serie, insisto, por lo menos esos tres mapitas y que hoy aparezcan, sí, la mejor versión de JKS y de Batisfashion, una Batisfashion que vimos muy enchufado en el día de ayer y espero que hoy se mantenga así porque si no contra Furia lo va a pasar francamente mal. Pero bueno, David, nos dejamos de especulaciones, nos dejamos de intentar predecir el futuro y nos dejamos de suplicar por esos tres mapas y empezamos ya con el primero, si te parece. Y es que la gran final de NA arranca Furia contra 100 Thieves, los brasileños del lado CT, los australianos del lado terrorista. Las panteras contra los ladrones. Vamos a ver quién se acaba llevando este primer mapa de la serie. De momento, Furia, como decíamos, es el lado CT, 100 Thieves en el lado terno atacando. Con un Asir que ya venía, ¿no? A coger esa zona de rampa de B. Pero de momento jugando despacito. Y tenemos aquí a una de las Jotas, ¿no? Con la otra. Vienen ya juntitos. JKS, JKM y Gratis Faction. Agrupándose hasta cuatro jugadores de 100 Thieves en esta zona de rampa de A. Sin asomar demasiado, ¿no? Un poquito shifteando de la manita. Ahí los ha visto, viene. Bueno, Vini, pues, simplemente recaba información. No quiere tampoco volverse loco con ese tipo de duelos. Y bueno, cuidado con Yuri. Estaba ahí encaromado en una de... Qué miedo me da esa posición, Pedro. Sí, sí. Me da un miedo. Yo cada vez que me subo ahí me tropiezo. Y acabas cayendo al piso... ya no al 50, sino al piso 0. Y 50 pisos en caída libre no suelen acabar bien, ¿eh? No, jugando muy despacio, ¿eh? Buena rotación por parte del equipo de... De 100 Thieves. Y ojo, porque la internada... Bueno, vaya balita que le acaba de pegar a RJKM. Castelato que se queda cegadísimo. No va a poder hacer absolutamente nada. Y a falta de 30 segundos van a plantar. Sí que acaba pegando una tortita. Le mete uno de los taps. El humo que impide que vean desde ese lado de corta. Pero ojito, porque Isir come bastante daño. Se queda 26 de vida. C4 plantado. Tic-tac, tic-tac, Pedro. A ver el retake por parte de los jugadores brasileños. Pues de momento el retake en 3 para 3. Pero eso sí, Yuri Vini muy tocados. Geni... También un poquito perjudicado por esos primeros intercambios. Lías jugando bien con el entorno. Gratis Faction le pega a Yuri. Lías hace el propio con Geni. Se queda solo Vini a 12 de vida. 1 contra 3. Parece imposible. A priori, los ladrones van a anotarse la primera ronda. Y los chicos de Furia que empiezan con este 0-1. Este déficit del marcador es JK y es que encierra. Y la ronda, pues con el trabajo totalmente repartido. Una kill para cada uno de los 100 Thieves. Una kill para cada uno. Y mira, mueren encima JKM y Asir para dejarlo perfecto, para dejarlo ahí haciendo el sándwich, ¿no? Cierran con el 1-0-1 arriba y abajo del quinteto. La verdad que buena ronda por parte de 100 Thieves, ¿eh? Han esperado muy bien, han aguantado el tiempo, han sabido también rotar y luego el gasto de utilidad para poder entrar en un punto de B. Como se ríe Gratis Faction. Bueno, pues de momento la primera se la acaban llevando los ladrones en su pick. Y es que decíamos ayer también que tienen un lado terro que está siendo... Un auténtico destrozo. Vini saltaba y con el cuchillito se acababa comiendo a Sir. Tenemos la primera mulladita. Bueno, pues bastante daño. Que te ha visto a Vini precisamente. Soltaba unas cuantas vueltas. Se quedaba 4 de vida el brasileño. Pero así saca la kill a través del humo. Se cae el noruego. Cuidado. Dos parados. La ronda a priori la va a anotar 100 Thieves. Pero el daño económico que está haciendo Furia en una full eco prácticamente es una barbaridad. Máxime cuando, como decías, David, Vini ha conseguido esa kill con el mullo. Toca la C4 Vini, va a sumar Gratis Faction, no puede con ellos, menos mal que viene JKS haciendo espalda, toda la ventaja aquí para el jugador australiano. Va a dejar que se la inen, una y dos, muy facilito para JKS, ronda para 100 Thieves, pero lo dicho, pierde de 3 a nada más el equipo australiano y el mullido de Vini que le aupa ya a esos casi 7.000 dólares que tenía el tío. Tira WP, evidentemente, claro, hay dinero a expuertas ya. Uy, aditita, ¿eh? ¿Cómo ha ido rápido? Después de que caigan sus compañeros, ha dicho, por lo menos yo me llevo el dinero extra, ¿no? Saco el cuchillo. Mulladita en el pecho. Y vamos a ver, ahora sí que va a comprar Furia. Ahora sí que va a comprar esas 4M4A4, esa W para Geni. Y ronda importante, ¿eh? Ronda importante. La verdad es que tampoco ha hecho... A pesar de la mullada, ¿no? Y de las SMGs,
hecho demasiado tampoco dinero, ¿no? El equipo de 100 Thieves. No, todo lo contrario, es que han perdido muchas armas. Claro, claro, por eso, al final. Bueno, 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 bueno. El busteo a Yuri. Que no. La furia. No lo vemos demasiadas veces tampoco. Este tiene que reaccionar un poquito el Kiwi, pero la ronda se ha puesto muy de cara. Para Furia, qué buena atravesada de Yuri, dejando a la Satisfaction apenas a 23 de vida. Continúa con ese spray ahí a través del andamio. No tiene tanta fortuna en el segundo intercambio. Pero lo dicho, la ronda que está prácticamente ya vista para sentencia. Sí, con un gratis tan tocado y. Bueno, el molo es bueno. Jiki, es que balita para Vini, ojito, decías tú. Vista para sentencia, gratis a uno de vida, aguantando dos para dos. Ojo que no está todo dicho, Pedro. Que van a poder plantar. Muchísimo Vini en asomar desde sacos. Tenía casi casi la free kill sobre la Satisfaction. Eso, piño, nada. Llega un poquito tarde. Pues efectivamente, David, tienes toda la razón. Igual de vista para sentencia, todo lo contrario. Le han dado la vuelta. Insisto, creo que Yuri, perdón, que Vini se equivoca tardando tanto en salir de sacos. Porque si hubiera salido con un timing un poquito mejor, se hubiera llevado de free a la Satisfaction, que luego acabaría con Yuri. Pero bueno, JKS aguantando el ángulo. Baitea un poquito de Satisfaction para él. Pero madre mía, Kai, que completamente ciego le pega la bala. Se va a llevar la ronda Furia. Es verdad que para un 4 para 2 has perdido muchas armas. Pero lo importante es que la primera compra la matan los brasileños. Qué buena ronda de Furia. Y decía yo que ese boost que hemos visto al principio no lo vemos muy a menudo tampoco, ¿no? Aquí el pinchito de Geni. Este boost, porque claro, al final tienes que ir con dos jugadores para boostear a otro. Implica que gastes un poquito de tiempo, ¿no? En el comienzo de ronda. Pero es un boost bastante bueno, porque cuando asomas ahí. Claro, de normal no miras tan arriba, ¿no? Miras que estén piqueando por la zona de vigas, pero no miras justo a la zona superior, ¿no? No te esperas que haya alguien haciendo dominadas en esa barra, Pedro. No, no es lo habitual, ni mucho menos. Pausa muy rápida por parte de 100 Thieves, ¿eh? Algo ha debido ver ahí a Mapet que no le ha gustado y. Bueno, intentar corregirlo sobre la marcha. A lo mejor alguna fisura en la defensa de Furia o alguna estrategia cerrada que tengan preparada. También un poquito para la gestión económica. Era una ronda en la que, bueno, no tenía muy claro el equipo de 100 Thieves si debería comprar o hacer eco. Al final parece que se van a encantar por la forzada. JK en casa a casa Galil. JK es, pues podría hacer lo propio también, ¿no? Sus compañeros están también tirando de Tech9s. Efectivamente, Galil para JK es, Galil para Lías. Bueno, no es la mejor compra de toda la historia. Sobre todo porque en Furia, además, hay cuatro cascos. Con lo cual va a ser complicado que esa Galil se asemeje a la AK-47 en Firepower. Y bueno, Geni que buscaba ahí el pick en la zona de medio, pero fallaba esa balita. El señor Teles que no ha empezado demasiado enchufado por ahora el vértigo. Es verdad que es muy pronto para decirlo, apenas tres rondas disputadas. Y ojito, el bus que se ha montado aquí Furia, cuidadito. Es que claro, todavía no les han spoteado en ese bus. Entonces han dicho, pues vamos a seguir intentándolo y aprovecharlo hasta que surta efecto, ¿no? Y ojito, ¿eh? Bueno, Geni bien posicionado, Castellato que le da alcohol. Vamos a ver, no conseguía pegar la primera ola. Se acaban llevando Jekyll y Gratisfaction a Vini Castellato. Se tiene que hacer fuerte Geni, pega la primera. Intenta atravesar el humo también, pegando otra. Al final se acaba llevando Jekyll, es el Vivaporú. Que finiquita con la MP9 Asir, 2 para 2. C4 caído en el suelo. Y ojo porque viene Yuri a hacer el apoyo, ¿eh? Mira, Ort, que estaba metido en el humo, Sneaky Piki, jugando a la del escondite. Bueno. Pues uno para uno servido. Yuri, que se acaba llevando a Liaz, consigue llevarse el Kobe. Le va a dejar plantar. Uy, oh, digo, sabe que no ha cruzado, ¿no? Pero en cuanto pueda, ¿no? O le vea así que va a comérselo, al final se lo acaba llevando. Yo creo que le gane el duelo con Galil. Galil en mano contra el M4. Vaya rondita que han metido los ladrones, Pedro. Sí, vaya rondita del noruego, que se acaba de pasar el vértigo. Qué barbaridad. Cuatro con esa Galil. Había dudas entre si se compraba o no se compraba. No sé si ya, incluso se ha precipitado JKM en la compra de la Galil, porque igual sus compañeros querían hacer eco. Pero es que, a juzgar por el resultado, bendita Galil que ha comprado JKM, porque les ha valido esa ronda que ahora mismo pues deja a Furia en una situación muy complicada, ¿no? Con ese 1-3, con ese bagaje tan pobre en el marcador y encima sin dinero. O sea que prácticamente full eco de Furia. Hay una Deagle en manos de Yuri, una Falsa en manos de Vini. Pero muy poquito que rascar Furia en esta quinta ronda. ¿Cómo han empezado los chicos de 100 Thieves, Si es que la Galil está rota, ya lo dijimos. Vimos el otro día a Tarik, creo que era, que decíamos, madre mía, cómo está con la Galil, ¿no? No sé si te acuerdas, creo que ha sido ayer, ¿no? Que decíamos, pero este Tarik, ¿qué hace con la Galil? Era un auténtico bicho, ¿no? Pues
Pues la Galil que causa estragos, ¿eh? Lo hemos visto ahora también en manos de JKM. Y ojo que es un 4 para 4. Viene y se acaba llevando precisamente sí. JKM con esa 5-7. A pesar de que se quedaba bastante tocado. Estaban comiendo ahí a Gratisfaction, pero bueno. Al final parece que aguanta. Y sus compañeros que se han ido para la bomba de B, donde no hay ningún defensor del equipo de Furia. Así que debería ser por lo menos el plant gratis. Y vamos a ver si luego consigue alguna exit del equipo brasileño, pero en principio complicado. De hecho, Geni, que se ha hecho con una AK-47 y que tiene que hablar y casco, debería guardar, vamos, casi con toda seguridad. Sí, sí. O sea, yo sí soy Geni, es que ni me acerco a los ladrones, sinceramente. Te metes en los retretes portátiles esos, ¿no? Y... Sí, sí. Me escondo en cualquier recoveco, ¿no? Bueno, pues apostados aquí en la escalerita, queda acceso a la bomba de B, simplemente defendiendo el plant. Mientras que Furia hace lo propio, pero un poquito más lejos, esperando a que cuando se retiren los ladrones de esta bomba, pues les puedan pillar un poquito con las manos en la masa y poder hacer algo de daño económico, ¿no? Sobre todo, bueno, ya te digo, a mí me da un poco de miedo ver a Geni tan adelante. Pues nada, Lías, que es el primero en abrir, se acaba cayendo. Bueno, el resto, obviamente. Ya han visto el AK de Geni y han dicho, hasta aquí podemos leer, ¿no? Sí, no hay que meterse tampoco en más líos. Han cogido una MAC, pero no sé hasta qué punto... Pues parece que igual la puede llevar Art, ¿eh? Se la han tirado a Art. Art. Sí. Mira, para comprar a Vini, ¿no? Esa AUG y la va a jugar Art. Bueno. Esa MAC ten que recogían del suelo. Bueno, a guardar un poquito de dinero también, ¿no? A ver si pueden farmear con ella y a guardarse. Porque Vini, claro, como la ha comprado su compañero, tiene 2.300. O sea que, bueno, ni tan mal. De momento vamos a ver lo que dices. Ronda número 6, 4-1. Ya está por delante 100 Thieves. Y otra vez lo mismo de antes. Como no les han spoteado, pues a seguir haciendo el busteo. Que esto es lo que pasa. Si no lo haces a la primera, gastas muchísimo tiempo, ¿eh? En este bus. Nada, nada. Se vuelven a caer, no les sale. Bueno, no es, está terminando de dar mucho beneficio el buste este, ¿no? No han intentado llamar esas jugadores de... Antes decís que lo incidían en esa zona, pero bueno, ahora Yuri dice: a mí no me hace falta boost, ni me hace falta nada. Un buen spray, incluso a través del humo, consigue dos bajas importantísimas para poner a su hijo metajano medio. Antes va a ser que cambia su Galil por el AK-47. Es Lías, igualmente, quien se lleva la kill de Vini. Y ojo, porque todavía es un 3 para 3, ¿eh? Wow, vaya balita. Ahora asomaba Yuri muy astuto. Rápidamente se acaba llevando a Gratis Faction, deja ya las cosas en un 3 para 2. 3 kills de Yuri, ¿eh? ¿Y Yuri qué es? ¿Cómo están las Galils? Pero, Pedro, ¿qué están hechas las Galils? Increíble las Galils. Pero bueno, ahí aparece el señor Teles, Enrique, para sumar esas 2 kills. Y junto con las 3 de Yuri, poner a Furia ya a 2 rondidas de 100 Thieves. Tampoco tienen mucho dinero los ladrones, ¿eh? Que estábamos hablando de la economía de los brasileños. Pero vamos a ver qué ocurre con 100 Thieves, porque hay jugadores que van a tener que comprar simplemente porque tienen dos secos. No tienen ni siquiera esos 1.900, 2.000 dólares que les puedan permitir hacer una eco y comprar la siguiente. Pues bueno, internada por la zona de medio rápida. Ecofrax para Art, que se lleva a 1, 2, 3 y 4. Queda el quinto. Se queda sin balas. Y bueno, pues consigue el ace. Rápido para un Art que recoge todo lo que puede en el suelo. Facilito. Facilito para el IGL de 100 Thieves. Ahí lo tenemos en imagen. Pues esas 5 kills, como decías, ese ace, David. Y bueno, ahora volverá a comprar 100 Thieves. Pero claro, otra vez con esos problemas, ¿no? De que han hecho eco, pero JKM, como decíamos, pues tenía dos ecos prácticamente. Estaba para forzar. Y bueno, han pedido pausa, pues como ocurrió en aquella vez, que un par de rondas tampoco tienen la gestión económica del todo clara. Y supongo que su pretensión aquí era llegar a plantar, pero Ark lo ha impedido, así que no consiguen ese objetivo mínimo y por lo tanto entiendo que JKM tendrá que ir otra vez con Galil, pero bueno, como decías antes, David, bendito problema, ¿no? Según está la Galil y cómo la está usando el noruego, ya ves tú. Fíjate, el jugador con más impacto del mapa por ahora, prácticamente, con permiso de Art, obviamente, que lleva una kill más y un poquito más de ADR. Pero dejando de decir, está siendo el mejor JKM, sobre todo pues esa ronda del 4K con la Galil, que yo creo que valió prácticamente dos rondas para los suyos. Sí, sin duda. Yo te voy a decir, yo creo que las rondas estas full eco deberían ser siempre así de rápidas, Pedro. Ruseito por una zona, que alguien te esté esperando, que se lleve todos por delante.
cuando compras pipas o vas con esa forzada, ¿no? O con esa dico, pues no, pero cuando vas simplemente con Glocks, que la verdad que es bastante complicado hacer algo, pues. Pero bueno, vamos a ver cómo intentan otra vez el boost, ¿eh? Ahora se queda Yuri ahí arriba. Y es lo que decíamos antes, hasta que surta efecto, ¿no? Porque como todavía no han spoteado. Sí, efectivamente, mientras no lo detecte el rival y no termine de sacarle partido de provecho, pues a seguir intentándolo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, ya te digo que antes hemos visto a Yuri que sacaba 3 kills sin ningún tipo de problema desde la parte baja. Pues mira, ahora sí que se ha llevado una friki, la ha visto también a Gratis Faction, se lleva también la segunda, abre para la derecha y otro recital, otro clinic de cómo defender rampa por parte de Yuri. Lo hace con boost, lo hace sin boost, lo hace como quiere y cuando quiere. Qué bien ha hecho Yuri, ¿eh? Es que es muy fresco ese boost, ¿eh? Menudo busteito. Menudo bustardo. Vamos a ver ahora, David, si dejan de utilizarlo, ¿no? Porque era la duda que teníamos. Hombre, claro, ahora una vez ya les han spoteado. Van a seguir intentándolo. Yo creo que ahora ya para la siguiente ronda no lo habrá. Lo que me parece extraño es que Yuri no se haya bajado. Que siga ahí metido. Entiendo que es el mind game de, bueno, los rivales no saben, no piensan que vaya a quedar aquí toda la ronda y yo sigo aquí tranquilamente esperando a que vengan los rivales. Bueno, pues al final ha jugado un poquito con eso, le ha salido bien. Vini que llegaba a hacer la cobertura y conseguía la quinta ronda, las otras 4, se hacía Yuri desde esa posición que, bueno, nos ha encantado, David, el detallito, ¿no? De ese trabajo que la hay que por sí, supuesto, por parte de Fury en este mapa, ¿no? No se ha hecho el ace de milagro, ¿no? Porque al final conseguía la cuarta. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Consigue también esa otra, se asoma rápido. Es que fíjate la movilidad que tienes ahí arriba, ¿eh? Para poder mirar aquí y mirar también fuera. O sea, al final ya, tío, no se ha hecho el ace por muy poquito. Y contentos, ¿no? Celebrando que salía bien ese boost al final. A ver ahora, después de ver cómo ha salido esto, si lo siguen utilizando alguna otra vez. De momento yo creo que ahora van a tener que estar una ronda sin utilizarlo porque aparecerán también mirando, ¿no? Esa posición los jugadores dejan de decir cuando entren por esa zona de vigas y esa, sí, zona, esa zona de rampa. Ahora ya es demasiado arriesgado, ya no. Quizá dentro de 5, 6, 7 rondas, si no se está utilizando, pues pueda volver a intentar sorprender, pero ahora mismo no tiene mucho sentido. Pues qué bolita de Geni, ¿eh? Sí, sí. Qué bien. Intentaba el flick. Se lo acaba llevando Yuri. Oye, ¿cómo está Yuri, Pedro? ¿Cómo a mí está Yuri, Yuri? Siempre lo he dicho, David, es mi jugador favorito de este equipo de Furia, ¿eh? O sea, ahora mismo puede sonar un poco ventajista. Pero a mí siempre ha habido mucho hype en torno a la figura de Carcerato. Sabemos que Geni es un grandísimo jugador que ha estado en equipos punteros de Brasil. Arte es un espectáculo, es un jugador que también acapara mucha atención por la agresividad en su estilo de juego y demás. Y sin desmerecer a Vini, pero para mí Yuri es el mejor jugador de este equipo. A mí me parece un escándalo. Además, recuerdo, hace un par de años tuvimos la oportunidad, los comentaristas de SL, de mandarle unas preguntas en aquel Ask Me Anything, en aquel AMA que hicieron los chicos de… Bueno, tal, luego te lo cuento, porque aquí Art se está haciendo una de las suyas. Es que se ha cruzado el humo, se ha metido prácticamente en terreno rival. No tenía demasiada fortuna, porque ha acabado cayendo ante el AK-47 de JKM. Pero bueno, generaba el suficiente caos como para que Yuri sacara también esa kill de satisfacción y para que el propio JKM y Lidas recibieran mucha pupa, Pues que… Te decía, David, lo de aquel AMA, aquel Ask Me Anything que tuvieron los chicos de Made in Brasil en el MEC, ¿no? Y nos permitieron a los casters de SL mandarles alguna preguntita. Y les pregunté yo a los chavales que… Bueno, madre mía, mira Vini, mira Vini. Staps prácticamente, que de propósito se queda solo a decir… Y se lo va a llevar Casterato, vaya rondón de Furia espectacular. La agresividad en rampa y luego el movimiento de Vini ganando la espalda. Madre mía, vaya recital. Y otra vez Handel sin dineros. Te decía, la pregunta que les hice yo es ¿a quién veían? Pues todo hace ya, pues, de 2 años, ¿eh? No recuerdo bien. La fecha me va a ir un poco, pero fue antes de Katowice 2019. O sea, que hace año y medio, pero largo. Porque fue, pues, en febrero, a lo mejor. Enero-febrero de 2019. Entonces, hace eso, más de año y medio. Y me pregunté a los jugadores de Medina Brasil quién creían que iba a ser la siguiente estrella, ¿no? El jugador con más talento, con más futuro, que más prometía del CS brasileño. Y me contestó la pregunta Phelps y me dijo que Yuri. Ahí lo tienes, ¿eh? Y la verdad que jugadorazo, ¿eh? O sea, a mí también me gusta. Yo desde mucho, entonces le tengo fichado. Vamos, está en mi equipo siempre, Yuri. Y la verdad es que no decepciona. A mí me parece un jugador tremendo. Sobre todo eso, que me da la sensación de que no… No se le da el mérito que merece por estar con jugadores de tanto calibre como está él, ¿no?
Sí, pero al final es un jugador que desequilibra mucho y que no suele tampoco desconectarse. Que siempre está... Que es bastante constante, ¿no? Tenemos otros jugadores que son de mucho nivel, pero que son más intermitentes, ¿no? Yuri yo creo que... Que suele estar siempre bastante enchufado. Y es que a mí me gusta mucho. O sea, el equipo de Furia, llevamos tiempo diciéndolo, ¿eh? Que ya no solamente el mejor equipo de la escena brasileña, ¿no? Por encima de ese Made in Brasil, cuando estaban todavía en buenas condiciones. No vamos a hablar de Made in Brasil ahora para tampoco hacer daño, ¿no? Y hacer leña del árbol caído. Pero sí que es verdad que decíamos que se opaba con el mejor equipo brasileño y de la escena norteamericana para estar luchando por ser el mejor equipo. Sin duda está ahí arriba. Y bueno, aquí está en una final, ¿no? De esta Pro League, pasando por encima de... Pues de prácticamente todos, ¿no? Demostrando que, bueno, pues que ahora mismo están a muy buen nivel. ¡Uy! ¿Cómo está Geni? Hablando de muy buen nivel, David. Y la atravesadita de Yuri dejando a Satisfaction a 30 de vida. Uf, es que no pueden ni acercarse a rampa los chicos de Hundred Thieves, no. ¿Eh? Te voy a decir una cosa. Nos sorprendía de Hundred Thieves el lado terror que tienen, sobre todo lo decíamos bueno. Es que, bueno, la balita que acaba de pegar Geni. Bueno, la de Geni... Geni va con la gorra de lado. O sea, Geni va con la gorra de lado. Es el príncipe de Belén ahora mismo, bailando en las alturas. En esta planta 51. 4 para 3, ya 4 para 2. Porque Yuri está desde la zona de punto haciendo esos estrafes y piqueando la zona de rampa y corta. Se la acaba llevando JKS. Y es que no pueden hacer nada. Les vienen por detrás, se los acaban comiendo. Bueno, ha spoteado a uno, pero yo creo que a Castellato no. Ahora sí. Saltaba la zona de Samac, lo acaba viendo. Intenta el transfer, pero no lo consigue. Se queda solo contra Vinny Satisfaction con 25 de vida. Todavía un minuto en el crono. Y a ver quién se lleva este duelo. Se agacha y lo acaba pegando la balita a Vinny. Otra para Furia, 8 a 4. Y lo que te decía, Pedro. Lo que más nos sorprendía de Hundred Thieves era su lado terro. Solo 4 rondas contra Furia. Me parecen pocas, ¿eh? Después de lo que nos han mostrado. Porque luego Furia es un equipo muy agresivo. Que el lado terro va a dar mucha guerra. Estoy contigo, David. No es una buena sensación el irte al descanso con menos de 6-7 rondas si eres Fury, perdón, si eres Hundred Thieves ahora mismo, sinceramente. Pero bueno, todavía queda mucho mapa, hay mucha serie por delante, por fortuna. Pero la verdad es que estamos viendo una versión de Yuri, una versión de Geni, ciertos detalles también de Art, que no invitan al optimismo si eres fan de Hundred Thieves, sinceramente. Aunque Muito dice que él sigue creyendo, Hombre, al final... Están aquí por méritos propios, ¿no? Los jugadores de Hundred Thieves, pero yo creo que Furia... Además, la situación o condición anímica, ¿no? De saber que te estás con el 1-0, que además te hace también estar con esa tranquilidad de jugar un poquito más fresco, ¿no? El primer mapa, porque sabes que te puedes permitir cometer un error, pero bueno. De momento se cuelan rápido, así que consigo el primero, vaya transfer para poder llevarse a Vinny. Semi-transfer, ¿no? Yo creo que en el cambio ahí de uno a otro dejaba de disparar durante un segundito. Bueno, o sea, pues. Tiene toda la pinta de que se la va a llevar Hundred Thieves. Vamos. Hombre. Geni es muy bueno, pero. Hombre, no sé que llegue a tanto, ¿no? A no ser que se quede bien posicionado y se intenta hacer un ninja, poco pinta, ¿no? A ver, es verdad que quedan apenas 2 rondas de esta primera mitad y que tiene mucho dinero Furia, sobre todo Vinny. Y que a lo mejor te podrías jugar aquí en intento de retake, pero no sé hasta qué punto. Cuidado el ninja, ¿eh? No, yo creo que ya nada, ¿no? No, ya no tiene. Está buscando exit simplemente. Te iba a decir, el ninja, ojito, porque no me sonaba tan descabellado, ¿eh? No, si llega a ir del tirón, es la primera vez que ha abierto ángulo hacia el side, que se habían ido todos ya. A ver, lo que pasa es que supongo que había un jugador de rampa mirando. Pero bueno, no me he fijado si tenía un humo Geni. No, tenía una flash. Pero sí, era como, ojito, que es la típica que te confías. Si llega a tener un humo, llega y te la cuela, ¿eh? Pues sí, porque yo creo que han salido de forma un poco prematura los chicos de Hundred Thieves, pero bueno, tampoco es que tengan ellos dinero suficiente como para poder arriesgar armas y entonces pues lo puedo entender. Por cierto, había un fan ahí en la cámara con la camiseta de Renegades, ¿no? Un hardcore fan, de los de toda la vida. Esto, cuidado, ¿eh? Este no es de los que se ha subido al barco antes de ayer, ¿eh? 5 ronditas ya para Hundred Thieves, David. Decías que con 4 no era suficiente. Empieza a sumar un poquito más el equipo australiano. Por fortuna para Furia sigue habiendo compra. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de problema. De hecho, van a ir ahora con un WP. Cuidado, ¿eh? Que Art es de los que cuando ve que se complica un poquito la cosa, pilla WP, W y para adelante, ¿eh? Ojo que podemos estar en esas rondas locas de Art. Vamos a ver. Y como veíamos ahí en las fancams, hay gente que incluso está con nosotros, ¿no? Durante toda la Pro League, durante todos los partidos que ya incluso nos suenan. ¡Ojito, Castellato! ¿Qué acaba de hacer? Pues parecía Spiderman, saltaba para abajo a la planta 50 intentando sorprender a los que venían ya para internarse por esa zona de rampa.
acababa sucumbiendo y Yarty intentando buscar, ¿no?, para vengar a su compañero, alguna cabecita de algún enemigo del equipo rival. Y como iba a decir, que hay gente que está con nosotros desde siempre, ya sabéis, si queréis, exclamación fancam en el chat para tener ese link al Discord de SL, donde podéis compartir vuestra webcam y disfrutar con nosotros en directo. Si tenéis suerte y los compañeros de Internacional os pinchan en el feed en directo, podremos veros en pantalla y al igual, pues os podéis mandar un saludito. Ya sabéis, ¿eh?, como dice siempre Muito, manteniendo la compostura, que esto no echa roulette. Pero bueno, ahí lo dejamos de momento. Ard, ojito, que es cool. Bueno, la acaba dando para el pecho rápidamente a Sir. ¡Otra más! Para Lía de cerquita, casi, casi. Le ha faltado pegarle con el cañón de esa WP. Se queda JK solo uno para dos. Va a saltar a la zona de punto, pero está Geni también con la WP. ¡Qué bien, Furia! 9 ya para ellos, a una de dobles dígitos. Última ronda de la primera mitad. Estamos ante el ecuador de este vértigo. Sí, llegando al ecuador y con un Art que, bueno, ya sabíamos que alguno iba a liar con la VP y fíjate, sí, con qué agresividad sigue habiendo ángulos luego porque le caen ahí 40 facetas de este Geni, ¿no? El señor Enrique Teles, que está marcándose un gran mapa, ¿no? Junto con Yuri y seguramente los jugadores más enchufados por ahora. Y sin desmerecer a nadie, ¿eh? Como decimos, todos los jugadores de Furia ya en dobles dígitos. Único recital defensivo el de los brasileños. Ahora, bueno, el día es que en su labor habitual, intentando internarse en esa bomba de B, Satisfaction, el neozelandés, el Kiwi, que se quema ahí un poquito. Se ha quemado el mostachito y ha tenido que echarse un poco para atrás, ¿eh? Además, con el olor a pollo quemado, ¿no? De cuando se quema el pelito. Intentando este boost. Ojito que no le sale. Yuri. Nada, Yuri. Yuri ha comido mucho con todas las kills que lleva. Se ha hinchado y no puede subirse ahora. No se podía subir. Ha comido unas cuantas kills, ¿eh? O sea, y además en ese boost. Alguna que otra ha llegado, ¿eh? La ronda aquella del 4K. Fantástico, ¿no? Art que sigue haciendo las suyas, buscando esas rutas agresivas. ¡Uy, wow! ¡Ha pegado el pincho! ¡Pero ha sido dos headshots! Jake y Emilias a 15 y 5 de vida respectivamente, la que ha montado Art. A ver si podemos aquí Casteratos. ¡Ultra Spring! ¡No le da ni una bala! ¡No le da ni una bala! Llega Yuri para poner un poquito de la calma. También Vini, 3 para 3, bomba plantada. Vini que se lleva también a Jake. Vaya rondón de Vini, vaya llegada de Vini. Aparte Yuri cargando hacia adelante, W. Y Geni que se había llevado así, ronda que va a ser para Furia. Los brasileños que se van a ir con dobles dígitos al descanso. Se van a llevar la décima, 10 a 5, 5 arriba decíamos que veríamos qué pasaba con el lado terror de Furia. O sea, dejan de decir de momento Furia que ponía un auténtico muro y se van a llevar la primera mitad. Que nadie se marche porque el cambio de bando promete ser espectacular. Hasta ahora.
give up the fight if you had no time to even surrender? Would you give up your rights and let your life slide away? Pues decíamos, ¿no, Pedro? Que cinco ronditas igual son suficientes para un Furia, que a ver cómo empieza este lado Terro. Ojito, porque si decíamos que el lado bueno de los ladrones era el atacante y en este caso no han podido atacar ante esa defensa que planteaba Furia, veremos cómo se les da ahora mismo este lado CT. De momento gratis metido en medio, detrás de la zona de sacos. Y va a tener un auténtico papelón, ¿eh? Sí, aquí tu amigo el bigotito más le vale pegar un par de balas. De momento la primera que la consigue conectar, la segunda se le está resistiendo y al final acaba cayendo a manos de Yuri. Ronda 4 para 4 y JK es que se ha llevado la mochita de Glock. Bueno, pues entran rápido, ¿eh? ¡Ojito! JK es que se acaba llevando a Yuri. Castelato que tradea rápido, pero ya se quedan en inferioridad numérica. 2 para 3. JK me esperando muy bien al otro lado del humo, ¿eh? Antes de saltar esa cortinilla como si fuera lluvia de estrellas. Y ojito porque Asir ya viene, ¿eh? ¿Se va a colar por corta? No va a tener tiempo, va a esperar a sus compañeros. Van a hacer el sándwich. Yo creo que se lo puede oler Castelato también, ¿eh? Viene mirando. ¡Ojo! Uf, vaya tortita por parte de Asir. Se queda Geni solo con 42 de vida a defender un post-plant que yo creo que ya es bueno, porque la forzada en la segunda ronda va a caer sí o sí, ¿eh? Aunque acaben perdiendo. Vamos a ver si lo puede defender. Bueno, pues al final se lo acaban llevando. Qué bien lo han hecho, ¿eh? Qué bien lo han hecho los jugadores de Handle Thieves. Sí, señor. Muy buena ronda de pistolas, la verdad. Empezaba la satisfacción pegando esa primera balita. Y bueno, otra vez, como ya ocurría en la ronda de pipas del Terro, una para cada uno de los ladrones. Esta gente se reparte el trabajo. Esta gente es puro teamplay, David. Muy bien, 100 Thieves. Y como decías, para Furia yo creo que es suficiente. Con plantar, ya ahí estamos viendo aparecer esas AKs 47. Castelato, que prefiere con AK y Kevlar sin casco antes que llevar una Ale. No sé yo si es una idea que me satisfaga demasiado, pero bueno, vamos a ver qué tal le sale. Sí, lo que decíamos, ¿no? Que con el plant igual, si quieren hacer un ataque rápido… Sí, pero no hay… O sea, si vas a jugar contra los CTs, con SMGs y con FAMAS y con mucho M4s, yo prefiero tener casco y ir a un arma peor. Sí, 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 sí. Si te pegan una bala y te matan, pues por mucha AK que lleves, pero bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se ha colado Art! ¡Ay, que se le ponen en fila! Les ha pillado ahí haciendo la cucharita. Gratisfaction y JKS, que se ponían cariñosos en esa zona de corta. Al final, JKS, que va a tener desde la zona de sacos, un auténtico papelón. Asir, que se lleva a Art, Yuri, que tradea rápido. Y todo en manos de un JKS que, si falla, están vendidos y van a perder la ronda. Y así lo hace, porque sucumbe antes a Deagle Devin, y que desde cerquita le pegaba el spray. Se va a quedar Lía solo, 1-4. Les va a salir bien a los jugadores brasileños esta forzada. Y tanto que les va a salir. En principio, Elías, que va a intentar guardar esas famas. Se está tirando el duelo con Geni. Uf, muy atrevido el jugador australiano. Castelato, que le puede llegar a ganar la espalda. Que bueno, ahora mismo solo tiene una Deagle que perder. Tampoco sería la mayor de las pérdidas, entre comillas. Y Elías, que nada, que no se quiere ir de aquí del Bonside A, que sigue jugando con fuego. Porque al final, bueno, pues por lo menos es una famas. Tienes un humito, tienes un kit. No deberías buscar mucho más, pero bueno. Al final se va a intentar defender. Ahorita aquí recorriendo esta zona. Y bueno, ahora no sé si no va. Digo, a lo mejor va a intentar coger algún AK, pero creo que todas las que han caído al suelo. Mira, 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 aquí. ¿Has visto? Se ponían románticos y claro, pues llega Arti y ha dicho: Vértigo. La policía cristiana, ¿no? Claro, Vértigo. No es el Christian Police. Madre mía. Vaya, es un hotel. Vértigo no es el escenario para este tipo de cosas. Por favor. Por favor, que hay niños delante, ¿no? Sí, sí. Bueno, forzada de 100 Thieves para acompañar esas formas de Elias, pero ronda muy, muy complicada. Tampoco es que tenga muchísimo dinero Furia.
ganado esa rondita, pero al final pues están todos con en torno a 1.000, 2.000 en el mejor de los casos, que es Vini. Pero Geni es un duro, ¿eh? Al final ha guardado el AK, pero ha tenido que comprarse la utilidad, el Kevlar y casco. Buena balita, ¿eh? Yuri a través del humo. Yuri sigue enchufadísimo, ¿eh? ¿Cómo está jugando Yuri? Y gratis, pues, no, le gana la partida a Vini. La fama es que no es buena contra la Deagle. Y este, la satisfacción que ha estado más acertado el neozelandés que el brasileño. Carcerato con la piña se lleva Lías. Para tres, cuidado con JK. Y este lleva desprevenido ahora. Pero qué rápido ha estado el IGL de Furia. Es un 4 para 2 y Satisfaction y Asier, que yo creo que van a guardar, ¿eh? Pues yo creo que la mejor opción con esas dos famas, con toda la utilidad y chaleco, ¿no? Bueno, toda la utilidad. Asir con un humito, pero su compañero un humo y dos flashes. O sea que va a ser la 12 para Furia, 6 arriba. Y es que lo decíamos al principio, que Furia venía muy bien. A pesar de que estemos intentando ahí animar, ¿no?, y aupar un poquito a los ladrones después de la buena Pro League que han hecho, yo creo que Furia, la condición de favorito, no la pierde. Y quieren además pues dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Llevarse este pick de su rival, marcharse al siguiente mapa con bueno, condición de más favoritos aún si cabe, con un 2-0. Y no complicarse, ¿no?, esto para poder alzarse con el título. Yo creo que se lo merecen además, ¿no? Realmente han demostrado un juego a lo largo de toda la Pro League espectacular. De hecho, lo que dices tú, ¿no? Cuando perdían contra 100 Thieves en la fase de grupos, ya estaban clasificados, ¿no? Eran el único equipo invicto. Creo que tenían 15 puntos ya cuando perdían con ellos y lo tenían prácticamente todo ya hecho, ¿no? O sea, era como, bueno, no pasa absolutamente nada, podemos estar relajados, vamos a pasar primeros. Y así fue, ¿no? Que pasaba primeros el equipo de Furia y a mí me parece que lo que decías antes, equipo a llamada a estar entre los top de los tops, ¿no? Ahora mismo, de esa clasificación, tanto de SL como de HLTV, ¿no? Sí, la verdad que es una pasada lo que están haciendo los chicos de Furia. Pero bueno, a ver, tampoco podemos hablar todavía de justos vencedores, porque sí, la Pro League que ha hecho Furia ha sido tremenda, pero la de 100 Thieves tampoco le va a la zaga, ¿no? Que se clasificaron ahí un poquito más en extremis, pero luego han hecho unos playoffs de ensueño, así que queda todavía mucho al final, por suerte, por delante de David. Y de momento sí que es verdad que en el Vértigo se están imponiendo con mucha claridad los brasileños, a JKN, que se acaba la baja de Art. Pero no deja de ser un 4 para 2. JK es por la fortuna con la Deagle, no conecta ninguna bala. Dejan ya el recadito y bueno, Yuri que va a poder plantar sin demasiados problemas, un poquito más protegido. No, no es Yuri, es Vini que lleva la C4, todavía llegaba por rampa. Simplemente Yuri se ha metido en el puntito intentando controlar toda esta zona para que su compañero tenga un plan mucho más safe. Y es Geni quien le pega la balita a Lías y pone ya tierra de por medio. 7 rondas de ventaja para 100 Thieves, pide su tercera pausa. Y es que puede ser, David, una de las últimas compras para los dos sin el vértigo. Sí, yo creo que empiezan a sentir la necesidad, sobre todo, de sumar sí o sí, ¿no? Para no quedarse descolgados como están, empezar a recortar distancias y poder luchar por su propio pick, ¿no? Se han ido a las alturas y la verdad que el vértigo lo están teniendo ellos, ¿no? Con la diferencia que hay, con esas 7 rondas que le saca ahora mismo el equipo de Furia contra las cuerdas, podríamos decir, ¿no? Hombre, yo creo que podríamos decir sin temor a equivocarnos, desde luego, que están contra las cuerdas y es que es eso, que si no ganan esta ronda 20, prácticamente estaríamos ya rumbo al infierno. Porque la verdad que no habría mucho más margen, ¿no? Se quedaría esto ya casi casi con el 15-6 y tendría una última compra en la 22 100 Thieves, pero desde luego ya no habría mucho margen y sobre todo pues las expectativas serían muy bajas, ¿no? Porque pues, con 6 rondas las sensaciones tampoco son buenas, porque si echamos la vista atrás, realmente 100 Thieves ha ganado pues las 2 rondas de pistolas, David, y una que fue un 4K de JKM con la Galil. O sea, quitamos esas 3-4 rondas de la ecuación. Es que, o sea, realmente, rondas de armas, 100 Thieves ha ganado alguna. Porque a mí no se me ocurre ahora mismo ninguna, No, la verdad que, o sea, es que la verdad está desbaratando un poquito, ¿no? Todas las opciones de 100 Thieves Furia de esta manera. Ejecuciones muy rápidas, entrando desde corta muy bien, combinando ese tipo de flashes y utilidad para poder colarse en punto. Y lo que necesitaban igual es esto, despertar como han hecho, pegando las balas. Se llevaban las bajas rápidamente entre JKM y Gratis. Así que también hacía lo propio y se va a quedar Casterato solo. A ver lo que puede hacer de momento. 1 para 3 todavía. Ojito porque va a recoger utilidad del suelo. Piñita que tiene, C4 a sus espaldas. Y tiene tiempo para irse incluso a B si quisiera, ¿eh? En 45 segundos todavía se puede hacer el clutch. Bueno, si consigue otra baja. A ver la piña. Vaya daño el que ha hecho, ¿eh? Todavía JK en gratis fashion que asomaba para proteger a su compañero. Y tiene otra piña. No ha hecho ni un punto de daño, David. Madre mía, la que está liando Kaique. ¡Tiene otra piña! ¡Se lo acaba llevando!
Bueno, bueno, se queda en uno para uno. Todavía está Liad. Ojito, porque al final le acaba ganando el duelo con la Famas. Parecía que se lo podía acabar llevando Cacerato. Vaya destrozo el que acaba de hacer. Uno para cuatro y a puntito de llevárselo. Tremendo, tremendo lo de Kaique. Y al final no se lleva la ronda, David, pero el daño económico que ha hecho en uno para tres, ha quitado dos armas. No sé. Una barbaridad, ¿eh? La que le ha pegado ahí a... No, es que era uno para cuatro, de hecho, ¿no? Bueno, no sé. Realmente no lo recuerdo, pero es que ha sacado un par de kills que no tocaban y como para hacerle daño económico a Family Kill, ¿sabes? Sobrados no es que vayan precisamente en el aspecto monetario. Ahí estamos viendo cómo se han gastado todos sus ahorros en esta ronda, así que vuelve a ser una situación muy similar, David, a la que afrontaron en la ronda anterior, ¿no? El haber ganado la ronda con un solo jugador en pie hace que esta 21 tenga la misma transferencia que la 20. Y es que si no la ganas entre Thieves, nos vamos a las 15 de Furia. Sin duda, Pedro. Y si pone las 15 Furia, Furia es de los que no perdona, ¿eh? No te va a dejar que te escapes en cuanto pone ya el punto de mapa. Va a acabar cerrando tarde o temprano. De momento aguantando en esta zona de vigas, tanto Ar como Geni muy bien posicionados. Ojito porque asoman también por la zona de rampa. Geni que pega la primera, Vinida bien. Ojito porque Ar no falla tampoco y a pesar de que se queda 17 de vida, se acaba llevando una kill. Sé que van a quedar solos Lías y Asir. Asir que viene con esa MP9 por corta, a ver si puede hacer algo. Ojito, le ha visto el pixel. ¡Ay, ay, ay, ay! Spray, se lo acaba llevando también Vini. Tres jugadores de Furia que ganan los duelos quedándose tiritando a prácticamente nada de vida, Pedro. Pues nos vamos a ir, parece, a la ronda número 15 y prácticamente al mapa de Inferno. Sí, está muy cerca. Está mucho más cerca de lo que le gustaría a Handel Thieves, desde luego. Porque esto prácticamente se va a ir para Lías. De hecho, el jugador australiano que se va a ir a guardar. Pero aún así sus compañeros no van a tener compra de cara a la siguiente ronda. Quizás JKS pueda forzar algo más, pero no sé, yo creo que... Esto huele a que nos vamos al mapa de Inferno, Pedro. Sí, esto es un inferno, ¿no? Como diría Rambo. Silvestre Stallone, ¿no? Sí. Bueno, le quedarían 8 oportunidades a Furia para cerrar el mapa, o sea que yo creo que más que suficientes. Pero bueno, a ver si decide eso Handel Thieves, si decide hacer eco y luego intentar jugar para la prórroga, porque a lo mejor con el drop que pueda dar Lías, la compra de JKS, a lo mejor decide comprar Handel Thieves, no lo sé, para intentar evitar esa ronda 15. Pero vamos, pinta mal, ¿eh? Pinta feo. Y... Hombre, pinta feo para Handel Thieves. Para Furia... Pinta a pedir de Milhouse, ¿no? La verdad que... Están jugando muy bien, ¿eh? Esa condición de favoritos y ese inicio que han tenido, sobre todo en un lado CT muy bueno y en un lado Terra ahora mismo, que también están desbaratando la economía, ¿no? Del equipo rival. Y Handel Thieves que, bueno, pues se está viendo contra las cuerdas, lo decíamos. Es que es un... Es un no parar por parte de los brasileños. Vamos a ver, Gratisfaction intentaba piquear ahí con esa USP. Acaban entrando rápido. Bueno, por lo que estábamos diciendo. Decía yo que cuánto íbamos a tardar a ver en ver a Art, ¿no? Con esa P90 y aquí lo ha hecho. Salía con la P90 W fijada para poder soltar ahí el spray. Al final acaban llevándose simplemente un jugador. Ojito Lías, ¿eh? La única M4 que tiene el equipo ahora mismo de Thieves, haciendo bastante daño. Van a intentar plantar en el humo. Pues todavía no, ¿eh? Se reposiciona Vini, que se quedaba muy tocado. Bueno. Y se lo acaba llevando yo y que me lo ojito, que la que parece que no deberían haberse llevado. Se la van a poder llevar. De momento, 2-3. La bromita de la P90, David. Que puede salir cara, ¿eh? A ver, porque quedan Yuri y Geni, que seguramente en la primera mitad han sido los jugadores más enchufados con diferencia de este vértigo. Y seguramente pues le puedan dar todavía la vuelta a la situación. De hecho, el día es ahora... Hay un poco en tierra de nadie, el humo se disipaba, Yuri tenía toda la ventaja. Así que se asoma, no le puede dar Yuri, ahora sí va a poder con él. Solo queda JK y lleva 30 de vida, muy complicado. Ha recuperado el M4 de su compañero, tiene un kit. Se va a tirar el duelo con Geni, pero no lo va a poder ganar sin poner el señor Teles. 8 puntos de mapa para Furia, 8 oportunidades para poner el 2-0 en la final. Ya lo veníamos diciendo, ¿no? Ahora sí que ya no puede cometer errores el equipo de Handel Thieves. Ahora ya es un examen constante, una prueba final, ronda tras ronda, para intentar esquivar esa condición de ponerse con un 2-0 en contra, que además es que pesa mucho, ¿no? Si te pones ya con un 2-0, pues empieza a ponerse muy cuesta arriba ya. La sensación es diferente. Veremos de todas formas cómo empiezan en el otro mapa, pero este yo creo que prácticamente lo tenemos finiquitado. Ojito porque Furia pide pausa. O sea, ponen el 15-7 y vamos a ver qué plantean. Yo creo que... Con ganas de preparar algo para poder acabar esto por la vía rápida, dejar el 16-7 firmado y para marcharse a ese mapa de Inferno, como decíamos, sin ningún tipo de complicación. Vemos a Yuri, ¿no? Que decíamos, uno de los mejores jugadores de Furia,
jugador favorito de este conjunto brasileño de del bono de Pedro. Sí, a mí ya te digo, me parece un jugadorazo. Ha hecho un... Gostes del juego de Yuri, ¿eh? Juega muy... Sí, sí. Ya, no recuerdo cuándo fue, pero... Me parece que fue... Pues no sé si en la Summit o... Antes de irnos de vacaciones. Puse un tweet con un partido en el que hice unas cifras astronómicas. Un partido que yo, vamos, no sé, de las mejores actuaciones individuales que he visto en mucho tiempo. Y me quedé anonadado, ¿no? Dije, madre mía, este chaval... No recuerdo, ya te digo, creo que fue en Summit, pero no sé exactamente el torneo que fue, pero vamos, a mí Yuri hace mucho tiempo que me tiene ganado y bueno, hoy un día más en la oficina para él. Castellano tiene que sacar a Gil de Elías, se queda esto en un 3-4, las esperanzas de Handel Cid que se empiezan a desvanecer, aunque la piña gratis es buena, ¿eh? Bueno, pues se quedan en un 3-3 y Art que había ido con la P90 otra vez, ¿no? Oh, bueno, Geni, qué bien. Se acababa llevando a Gratis Faction. Intentaba también hacer ese transfer para poder acabar con JKM, pero no podía. 2-2. Bastante utilidad. Y con los molos van a poder limpiar antes de hacer incursión en cualquiera de los sitios. Eso sí, hay que recoger primero el C4 para ello. Y lo tienen controlado los jugadores de Hand of Thieves. Ojito, JKM, que viene desde la zona de CT. Los jugadores está de Frio. Uf, qué bien Castellano. Qué bien, Kaique. Acaba con JKM. Solo queda Asir. Y te voy a decir, David, que me estaba fijando en los números de Asir de... El IGL de Handel Thieves y bueno, bastante peor que ayer, ¿no? Al menos en este primer mapa. Cuidado con el también aquí, pues, bueno, acaba con Mini. Ojo, porque que está muy bajito de vida. No ha recuperado todavía la C4. Se va a defender con esa incendiaria. Se molotó. A bailar. Bueno, no sé. A Phil, que se salta el humo. Madre mía, la jugadita de Kaique. Le hace pensar que va por la bomba y a plantar. Así que viene con prisa. Así que apaga el molo. Así que se salta el humo. Y así que no sabía que Kaique le estaba esperando. Ronda y mapa. Para el equipo de Furia, nosotros queremos hacer una pequeña pausa. En la vuelta estamos con el segundo mapa de esta gran final, al mejor de 4, porque sí, Furia ha ganado 1, pero lleva 2-0. Y es que ellos venían por upper bracket. Lo dicho, nos vamos y volvemos enseguida. With the right CPU, you can turn any game from familiar to phenomenal. Unleash the potential in all your gaming with Intel 10th Gen processors. With its optimal balance of threads, cores, and frequency to deliver elite real-world performance, only Intel can bring Marvel's Avengers to life with in-game PC optimizations. Supercharge your Marvel's Avengers experience with Intel Core i5, i7, and i9 processors. Time.
explain myself. Don't hold it against me if I'm somewhere else. Put all the masks that I had on the shelf. Wish I could stay, but it's bad for my health. Call my bluff for the last time. This ain't a song, it's a battle cry. No life. I see the clue between the strobe lights and honey. Black face, hey, follow me around, okay, ah. Black face, hey, follow me around, okay, ah. Used to want it bad, used to want it bad, but I can't taste it, huh? I can't help you not, okay, I'll follow me, I'm not okay, I'll bad face. Got too much up on my plate, now I can't think. I said woke up, took a X, and now I'm feeling this is it. Want the money, want the rest. I do purse, not no sex. They say, Don, it's why you sad. I said, I just need to think. Red tape, got too close, I hate the city. There's no defense, I'll buy it if I want it. I'm going supersonic, come on back,
she run it up. Why you always trippin' like you top? Cause you not my team pop. Shorty, I know. Why you always trippin' like you top? Cause you not my team pop. My team pop. Huh. Who really got the block? Huh? Huh. Sippin' to rock in a cop car. Huh. They say they wanna party with us. 12 asking how much be that poofy? It's a la la. Price bigger than your bank account. You talk about it, but don't show us that about. These boys only flexing with that allowance. We swimming in the town. I'm only f***ing you if your toes cute. Brown skin, goddamn, that's my soul food. I'm winning for the record, check your memo, bro. Generation of destruction, you'll remember us. LSD used to do promethazine. I only THC, NSC is my new lean. Longer up next on top. Let your girl when she counting my checks. There's no defense, I'll buy it if I want it. I'm going supersonic, come on back for it. Alright, okay. Running out of luck, too much in my cup. Nisi, run it up. Why you always tripping like you top? Cause you not my team pop. Shorty, I know. Why you always tripping like you top? Cause you not my team pop. My team pop. Do you hear?
Bueno, pues ya estamos de vuelta, chicos, con esta gran final norteamericana y con ese primer mapa en el que, bueno, ha habido algún atisbo por ahí de 100 Thieves, pero David, lo decíamos, ¿no? Si obviamos las pipas y sus respectivas anti-ecos, etcétera, y alguna heroicidad aislada, solo ha habido un equipo y ha sido el brasileño, ¿no? Sin duda, yo creo que Furia ha sido muy superior en un vértigo que decíamos que todo pasaba por el lado terror del equipo australiano y que creo que no ha llegado a mostrar, ¿no? De lo que es capaz o lo que quería al igual intentar, ¿no? En este mapa donde además decíamos que Furia podía acabar llevándoselo, ponerse 2-0 e intentar cerrar la eliminatoria y llevarse el título por la vía rápida, Pedro. Pues sí, como decías, nos vamos ya para el infierno y si esto se lo acaba llevando Furia, como apuntabas, David, pues sería una lástima porque al final nos quedaríamos con la gana de tener más Counter-Strike, al menos en esta final norteamericana. Luego hay que recordar que tenemos ese Boom Sharks, por supuesto. Pero la verdad que sería una pena porque 100 Thieves ha hecho un gran torneo y se le dio de forma tan prematura, pues yo creo que no haría justicia el torneo que han hecho. Pero bueno, arrancamos el infierno, el pick de Furia. Empiezan los brasileños del lado terror y los australianos defendiendo, que no sé hablar. Sí, ahora entran. Bueno, se acaba de colar Casterato ya, ¿no? Por esa zona de balcón de secundaria. Y hay quien que no se fía, viene a cubrir también, que no se hagan por el balcón. Rápidamente, dos jugadores posicionados en larga. Geni y Casterato agachaditos en fila india, con un Yuri que viene detrás y Vini también. Hasta cuatro jugadores que se van a dar de la manita y parece que van a salir rápidamente por esa zona de balcón. Veremos si Jaken consigue pegar alguna balita. De momento, humo, molo para Cementerio. La flash desde atrás de su compañero. Y bueno, balita de Elías y de Gratisfaction cubriendo desde corta. Conseguía pegar esas balitas. Ojito para que se quede allí que metido en punto, que puede hacer mucho daño. ¡Otra más de Elías! ¡Vaya bala para Vini! Geni y Yuri en apuros. Bueno, de hecho, solo Geni metido en pit. ¿Saben dónde está? ¡Se lo van a comer! ¡Van a por él! Bueno. ¡A cuchillo! ¡Es cuchillo! ¡Mano! ¡Bueno, Elías! ¡Multirespect! Hacer dinerito para sacar esa VP de Gratisfaction lo antes posible. De hecho, si quiere la puede comprar ya. Tiene que la de la ronda anterior. Lo que pasa es que no suele ser recomendable comprar AWP cuando el enemigo va a venir en eco, ¿no? O similar, ¿no? Una forzada en este caso, algo así. Porque, bueno, te pueden acabar comiendo muy rápido con las pipas y luego hacerles un destrozo a tus compañeros. Así que yo creo que aquí ha sido más cauto el día. Simplemente se ha limitado a comprarse su M4 con full utilidad. Y bueno, Furia que plantea una Hiroaka en manos de Art, comprada por Vini, entiendo, que se ha quedado sin un solo duro. Uf, qué riesgo el que están asumiendo aquí los jugadores brasileños. Pero es poco que de locos, lo bonito es que cómo no me va a gustar Furia, David. Si es que hacen unas cosas que es que enamoran a cualquiera. ¿Cómo no te voy a querer, no? Claro. Ojito, gratis. Que se llevaba una torta, se acaba llevando otra. Al final viene y se le iba por delante, pero es que claro, viene Jaken por detrás con esa MP9 y se va a quedar Casterato solo. M4 en mano. Corriendo hasta el punto de B, pero claro, el C4 está caído en medio del mapa. A ver qué puede rascar Casterato, que la verdad que situación harto complicada para él, con un Jaken que ya ha cogido esa Hiroaka que tenía, ¿no? Los jugadores brasileños. Sí, Casterato se ha conformado con la M4, a Jaken le toca el premio gordo con la mejor arma del juego, o al menos el mejor rifle de asalto. Y vamos a ver ahora qué puede hacer al respecto Kaique, pero bueno, en principio quitar alguna arma sería algo muy beneficioso, pero algo bastante complicado. Como decías, David, 100 Thieves tiene el control de C4. De hecho, fíjate, Casterato dice: yo aquí no puedo hacer nada, tiro la M4 fuera y a la que se queden con la F9 o con lo que tenga, ¿no? JKM finalmente es quien se lleva aquí a través del humo. Firma 100 Thieves la segunda. ¡Ay! La intentaba coger. La Furia. Intentaba cogerla, saltaba y estiraba el brazo, pero claro, ahí no llegas. Se olían, ¿no? Que había dejado al ver que no estaba esa M4. Hombre, yo creo que cuando lo han visto luego disparar con la Glock, ha sido como, a ver, si la M4… Este pájaro sí ha dejado la M4 por ahí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver, de momento, ahora sí que van a poder comprar. Vini no, obviamente, después de la ronda anterior, dropeando a su compañero, pero sí que van a ir con 4 AK-47s. Y al propio Casterato, ¿no? Que se quedaba antes solo, vamos a ver. Ojo el busteito en medio, Puede ser bueno. Uy, yo creo que han escuchado, Pueden saber que hay alguien cerca. De hecho, son dos jugadores. Acaba al final Jakes llevando esa Geni. ¡Mira, Casterato! A uno y a dos, vaya dos collejas. Yerka hace lo propio en la zona de corta. Al final se ha... Bueno, en el corta no, en larga, mejor dicho, pero ya se reposicionan para meterse en corta. Se quedan en un 4-2. Y un jugador de 100 Thieves en cada side, ¿no? Muy difícil.
Kaiki y Asir, que yo creo que ya se han visto, igual, le caía la utilidad a Asir, que se ponía nervioso. Y Castellato aprovechaba para terminar de abrir el ángulo y pegarle la bala al IGL de Hunter Thieves. Se queda solo Elías en este 1-4 que parece que va a ser la primera ronda de los brasileños ya en este infierno. No, no han tardado en abrir la lata, ¿eh? En cuanto les dejas ya un poquito y te compran armas. Además, hablamos de que siendo su pick, ya sabemos, ¿no? Lo que. Ojo, Liaz, que ha escuchado que ha caído uno desde el balcón. Sabe que va a tener fiesta, como un ande con ojo. Y vamos a ver si puede ganar este duelo. Ojito el timing. Bueno, pues acaba al final cayendo Art, que no se lo esperaba, le da collejita. Un Liaz que se va a esconder. Ni siquiera se arriesga a ir a por esa AK-47. Y tampoco deberían arriesgarse los jugadores de Furia, porque. No. No, no deberían perder más armas, ¿no? No, yo creo que está bien. Incluso lo que decías, que Elías ha sido muy, muy cauteloso porque sabía que podía acabar bastante perjudicado. Si asomaba por ese AK, a lo mejor había otro jugador jugando el ángulo y ella no tenía las de ganar, ¿no? Pero como comentabas, David, muy astuto Elías, escuchando ese drop a pit y aprovechando la ventaja que tiene sobre Art. Aún así, primera ronda para Furia. 100 Thieves, que va a forzar, David. Le ha tirado JKS el AVP a Artist Faction. JKM, que se ha apañado con una Max 7. Lías, que guardaba y dropeaba, creo que una UMP. Bueno, no sé cómo se la han montado, pero la compra ni tan mal. Con poca utilidad, pero hay bastante firepower, ¿eh? Y vamos a ver lo que hace Jake con esa cámara de fotos, con esa Polaroid, la Max 7, o Swag 7, ¿no? Como lo quieras llamar, con la que también podría conseguirse ese dinerito extra. ¡Wow! ¡Wow! Conseguir sacar alguna foto a los rivales. De momento, Ark que se colaba y conseguía llevarse por delante un JKS. ¡Ojito! ¡Oh! Asir, que venía desde construcción. Se acaba llevando a Castellato. Y Yuri hace lo propio con Liaz. O sea, esta ronda. Y hay quien que ha escuchado cómo saltaban por el balcón de secundaria, pero no va a llegar. No, y menos con una swag, como decía claro. David, que a esa distancia, un perdigoncito de swag te puede quitar 3 de vida. Con mucho te rasca un poquito la piel, ¿no? Yo creo que no ni sangra siquiera. Hombre, es muy espectacular cuando. Que se te queda rojita la piel, pero no ves ni sangre, ¿no? Cuando tienes a un jugador tocado y disparas de lejos, ¿no? Porque no puedes hacer. Eso es para cerca, al final de lejos no haces nada. Y de lejos le das y pone que le matas de mocha, queda como muy espectacular y dices, ¡buh! ¿Qué ha pasado con esto, no? Pero que le han hecho a. Pero claro, lo real es que. Claro, dices, lo de verdad es que es para distancias cortas. En distancias largas no haces absolutamente nada. Ahora sí me gusta que Furia vaya a cazar armas, David, ¿eh? Porque ellos sí que tienen un poquito más de dinero, tampoco una locura. Pero saben que si quitan las dos armas, no va a tener nada de decir. Aún así no va a salir bien porque se han defendido a las mil maravillas de JKM y Gratis Faction. Furia que pone el empate. Y a ver qué hacer a 100 Thieves, porque vienen de forzar. Yo entiendo que haces una compra por encima de 2000 e intentas guardar las dos armas para la ronda 6, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Tal y como están las cosas, intentas jugar con lo que tienes de la ronda de antes. Que no está mal tampoco, ¿eh? Tener esa WP y esa M4, a ver lo que pueden hacer. Y ojito, Lías, que me lo pinchen porque va con un taser. Seguramente, ¿no? Esperemos que se meta o en apartamentos o en boiler. Distancia para poder pegar un susto, ¿no? De cerquita. Vamos a ver, no se equivoque alguno de los jugadores que asoman por medio, por secundaria. Bueno, pues al final se acaba llevando Genia Jaken. Vini que hace lo propio. Y Art, mira, Art, ¿dónde está? Está muy loco. Bueno, pues se acaba llevando al de árbol. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ¡salta! Acaba al final dándole bis vaporú. Gratis Faction, que no acaba sucumbiendo ante Art. Un Art que saltaba como loco. Y ojo, Lías, Pues Lías haciendo un poco honor a su nombre. Se la ha liado prácticamente a Yuri. Coge la AK-47. No va a poder hacer mucho listo. Más. Sabía que le irían comiendo cerca, pero quería ir primero por el que estaba más lejos. Lo ha hecho muy bien, Lías. No le ha salido, no ha pegado la bala, pero. Lo he hecho francamente bien. Y bueno, al final yo pensaba que era una ronda mucho más pausada por parte de 100 Thieves, intentando sacar algún site y defender esas armas. Pero han querido jugar todo lo contrario. Han llevado un arma a cada bombsite y han querido que a las primeras de cambio, tanto Gratis Faction como Lías tuvieran mucho protagonismo. Por eso Lías ha piqueado medio y Gratis Faction ha piqueado banana. ¿Qué ha pasado? Que Gratis Faction, con la utilidad, se ha quedado ya a mitad de vida y le han quitado la posición. Y Lías sí que conseguía la primera kill, pero el refrag de Vini era inmediato. Entonces, no han podido mantener esa M4 con vida mucho tiempo. No ha podido tampoco recuperar a ningún compañero. Y luego Gratis Faction, pues bueno, intentaba comer Art, no lo ha conseguido el IGL de Furia. Y el neozelandés sí que a priori va a poder guardar su OVP, pero no va a poder evitar en ningún caso que Furia sume al tercera ronda y que se pongan por delante del marcador. Muy bien, Furia, ¿eh? Me está gustando mucho. Yo creo que muy sólidos, demostrando que incluso perdiendo la ronda de pipas les da igual, ¿no?
son capaces de poder mantener la compostura y creo que va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil para Jandrecis este mapa, muy difícil. Sí, bueno, sabemos que la final era difícil en general, ¿no? O sea, cualquier equipo que hubiera llegado un poco como underdog contra Furia, ¿no? Pero digo, David, por cierto, ahora que mencionas lo de la ronda de pistolas, 3 de 3 para Jandrecis, ¿eh? O sea, Furia no ha catado una ronda de pipas, es lo que llamamos de final, ¿eh? Y aún así, ganando con contundencia, ¿eh? El mapa anterior, o sea que… Por eso decías en el cambio de mapa, ¿no? Que a pesar de haber ganado las de pipas, que no ha conseguido luego con armas y con rifles, ¿no? Luego meter un poquito más de presión. Está siendo muy superior el equipo brasileño, sinceramente. O sea, cuando tienen todas las armas y toda la utilidad, Furia está arrasando con Jandrecis, ¿no? En Vértigo fue sobre todo con un grandísimo Geni y un grandísimo Yuri. Pero luego también se apuntaban Castellato, Art, Vini, la fiesta y ahora. Sobre todo Art, es el que está teniendo más peligro en este infierno porque está siendo, como decías David, súper incisivo. Está jugando con una agresividad inusitada. Está jugando prácticamente sin respeto alguno por Jandrecis, ¿no? Y está sorprendiendo muchísimo, ¿no? Y haciendo mucho tiempo. Bueno, vamos a ver, de momento se cuelan ya por la zona de banana, entraban hasta coche. Pero divididos y separados, ¿no? Por un par de molos. Uno profundo que tiraba el equipo de Jandrecis, metido a la altura de tocones de madera. Y el que habían tirado para limpiar coche los jugadores de Furia. Se quedaban un poco ahí divididos. Y bueno, pues cegadísimo gratis me acaba de pegar la bala, así que se acaba colando Art. Art que suele saltar haciendo ese tipo de bunny, ¿no? Y estrafeando, intentando sorprender al Oper del equipo de Jandrecis. Y ojito porque se hacían fuertes. Se va a quedar Yuri solo 1-4 después de llevarse la primera. El busque es bueno para la zona de flores. Y yo no creo que pueda hacer nada Yuri. Ojito que se acaba de quedar solo. Bueno, cuidado, C4 a las espaldas, pero muy tocado de vida, ¿eh? No, Lías que ni va a asomar. Cuidado, Lías, que de momento no asoma. Pero si llega a asomar desde Rampaterro, ten mucho cuidado con el AK. Además, con un jugador como Yuri, no le puedes dar ni un ángulo, ni un píxel, porque te la acaba liando, ¿eh? O sea… Además, que Jandrecis no está para tirar armas, David, que tiene muy poquito dinero, bien, gratis faction. En cuanto se disipa el humo, le pega la balita al jugador neozelandés y bueno. Ronda que hizo el marcador de Jandrecis, ponen el empate. Y es una buena noticia, David. Justo lo comentábamos ayer, ¿no? Contra EG, que estaba gratis faction. Y si está todo el bigotito, Jandrecis funciona mejor, ¿eh? Qué balita de gratis, ¿eh? ¿Cómo está gratis faction? Muy buena ronda, desde luego, por parte del jugador Kiwi. Y bueno, vamos a la séptima ronda. Ambos equipos con compra, un poquito más forzado Furia. Pero sigue estando el partido pendiendo de un hilo, David, ¿eh? Los dos equipos sin demasiada economía, el partido tremendamente trabado, muy en el barro, como le gusta a Furia, ¿no? Sí, bueno, al final es el lado terro, ¿no? Y… Ojo, se salta Art. Es que le da absolutamente todo igual, ¿eh? O sea, Art… Le da absolutamente todo igual. Y los jugadores dejan de decir que no salen. Uno metido cerquita de oscuro. El otro en doble. Se le ponen en fila. Ojito que puede hacer mucho daño. Al final no consigue más que llevarse a uno. Pero Jekis hace lo propio. Vini acaba con los dos. Y ya saben que viene Asir desde la zona de CT. Es un 3-3. El molo que puede ser bueno para la zona de barbacoa. Qué bien Asir. Uf, qué bien Vini. Vini, cómo está. Vaya triple que lleva para poder abrir la lata en este side de B. Sí, Vini lo ha hecho genial. Pero me ha gustado muy bien. O sea, me ha gustado mucho el movimiento de Asir que… Ha hecho mucho daño y además ha comprado mucho tiempo, ¿no? Con la incendiaria y demás para que no pudiera recuperar la bomba Furia y para que pudieran llegar sus compañeros, ¿no? Es verdad que luego, como tú comentabas, Vini se imponía en el duelo. Y es que si la ronda sigue viva es gracias a Vini, por supuesto que sí. Porque la internada de Furia no había sido buena, pero Vini la ha resuelto con esas tres bajas. Y a ver a la satisfacción en Lías, porque tiene un retake complicado. A pesar de que Vini y Art están tocados, el postplan es bueno por parte de Furia. Dos para dos, cambio de arma Lías, se van a salvar. Y es que Vini, hay veces que en vez de ser Benny Vidi Vinci, es Vini Vidi Vinci, ¿no? Porque entra Vini de una manera que… Si no es uno, es otro. La verdad que los jugadores de Furia, la verdad que… Que capaces de todo y la verdad que si no es lo que decíamos. O sea, si no es uno, es otro. No es Julio César, Vini, pero casi. Pues casi, casi, ¿no? Hay veces que… Yo creo que lleva jugando una Pro League espectacular también, ¿eh? Era Julio César, ¿no? Quien dijo lo de Vini Vinci. Vini Vinci, ¿no? Eso. Llegué y Vinci. Sí. Vini Vinci. Vini Vidi Vinci. Pero en este caso se lo podríamos aplicar a Vini perfectamente, porque ha llegado, se ha conseguido llevar esas 3Ks
y a abrir la lata, ¿no? Abrir ese side B para poder llevarse la ronda como han hecho. Además, tocaditos, ¿no? Que se acababan con. Satisfaction con cada equipo agresivo con el AWP en banana, David. Madre mía, míralo. Al ay. Suelo. Ay. Gratisfaction. Pues vamos a ver qué es, ¿eh? ¡Oh, Dios! Pues se ha llevado a uno y al otro lo ha dejado tiritando. Qué y encima Jake, que Jake en medio. Yo pensaba que no iba a disparar, fíjate que pensaba que les iba a esperar fuera del humo. Digo, pues estás en Inferno América. No se esperaba no Yuri. A arriesgar tanto, ¿no? Pues sí, lo ha hecho y le ha salido a las mil maravillas. Es que es muy bueno Jake, es la verdad. La C4 pues, todavía dropeada en la base Terro. Geni que venía aquí. Después de llevarse la primera. De Coffins, pero nada, no había nadie. Después de llevarse a Gratisfaction, no tengo muy claro qué han hecho. O sea, ha sido un poco. ¿Qué ha pasado ahí, no? Pues poco... que se han querido dar la vuelta a medio y les han explicado un poquito de qué va la vaina. Y sobre todo, que han intentado pegarse mucho al humo y JKI es la ley a la perfección. Al final, es un equipo tan agresivo el brasileño que ya 100 Thieves lo intuye. Además, bueno, no viene de nuevo. Furia lleva siendo agresivo desde que se construyó como equipo, ¿no? O sea, pero claro. Que son tan buenos que les sigue saliendo, pero obviamente. Pues muchas veces el rival se lo espera. Y en este caso, JKI es con ese chorro al humo, desmantelada por completo el ataque en B, se veían obligados a ir para A y les han hecho el emparedado, ¿no? Bueno, pues. Grande, el segundo, genio, amigo. AWP en mano. A guardarla. Bonito, ¿no? Para cubrirse. Se va para apartamentos. Hacía no. Qué bien lo ha hecho Jake. Ven cómo se saltaba ahí el morito. ¡Uy! El disrespect, ¿eh? Yo pensaba balita que se le iba a dar Geni, ¿eh? Fíjate, cadáver. Porque ha escuchado el tic del molo. Digo, se va a dar la vuelta a Geni y se la pega. Pero que va a estar rapidísimo Jake. No, se da la vuelta, pero. Ha recuperado la VP de Gratisfaction junto con 2 AK-47. Así que ha salido muy, muy bien la ronda. Gran defensa de 100 Thieves, sí, señor. Se daba la vuelta a Geni, pero no se da la vuelta a tiempo, ¿no? Para poder llevarse esa kill. 4-4 de momento, tablas, ¿eh? Sí. 100 Thieves aguantando. Y ahora 2 AK-47. Tanto dinero Furia que han hecho una compra pues bastante mixta, ¿no? Con un par de AKs, pero triple Deagle. Y sin mucha utilidad. Bueno, lo de las Deagle ya sabemos, ¿eh? Está la orden del día. A ver si le puede sacar partido. Mira, pues la primera, busteadita para que se lleve el primero. JK es que acaba sucumbiendo, porque al final, aunque no podía tampoco hacer bien todo el daño, Castellato que, bueno, pues ayudaba a su compañero y se acababa llevando esa kill. Lo que pasa es que así desde sandwich, ahí desde dobles, conseguía también acabar poniendo las tablas. Es un 3-3, ¿eh? Así cuidado, lo Geni. Comentaba antes en el vértigo, David, no está teniendo el impacto que tuvo ayer contra IG. Pero sí que está jugando bien. O sea, no está dando las balas quizá con tanta soltura, pero las decisiones y lo que hace está bien hecho. O sea, es un jugador muy inteligente, ¿no? Y como no está chupado gratis. No es un problema para Jury, menos para Yuri, que le pegaba ahí esa torta a JKM. Se queda solo Lías en este 1-1 contra Geni. Pasa de la USP a la M4. Geni a mitad de vida. La C4 a la espalda del señor Enrique Teles. Ya consigue plantar. Lías que le ve, suelta el chorro, pero no conecta. Y Geni que le abre. ¡Qué valiente el brazuca! Le pega el headshot. Ronda número 5 para Furia. 100 Thieves que tendrá que hacer eco. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Y les hemos visto, te decía, que es que Gratisfaction no está enchufado del todo. Pegaba una buena bala ahora en la zona de Coffin, pero es que fallaba otra, ¿no? Cuando se colaban ya. Y esta, por ejemplo, esta ha sido la buena. Aquí, flicazo increíble. Menudo flicardo que mete, ¿no? A un arc que casi no se le ve, pero fallaba la anterior, ¿no? Que es la que lo hubiera dejado en esa posición de ventaja con un 3-2. Yo creo que no está del todo enchufado, ¿no? Ha habido rondas en las que ha tenido mucho impacto. Está siendo un poco, pues, como todo open, irregular, ¿no? Y a mí lo que me está preocupando de la difusión. ¡Oh, Dios! O sea, que va en su propio molo. En su propio molo, madre mía. ¡Qué locura! A ver, la agresiva, la flash es muy buena. JKM con la doble. Se lleva Geni a Cacerato. Tremendo movimiento del noruego. Madre mía, pues. Joder, lo estaba diciendo David. Cuidado con las Deagles. En este caso, con la Deagle en singular. Pero es que entre el suicidio de Art y la doble de JKM, está la ronda prácticamente solventada. Además, el noruego ha trincado una AK. ¡Qué listo es! Ha metido el humo. Se lleva un poquito el correctivo, el castigo de Vini. Pero aguanta con el rifle. Uy, bien, bien, Yuri. Abriendo ahora la latana. Ya por delante a Lías. Ya no puede con Jake. Es madre mía, este chico está con Petro 50. Bueno, no era Yuri. Era Vini que caía en B. A Yuri le está abriendo Gratisfaction desde Miami. Se está jugando con fuego aquí el Kiwi. Pues se acaba quemando. Yuri que consigue las dos kills. Pero vaya eco que está metiendo 100 Thieves. Ya con AWP, con Galil, con AK, con todo el tinglado. Y encima Azir se ha topado con la C4. Adiós, muy buenas.
Vamos a ver qué puede hacer Yuri. Una situación muy comprometida, ¿no? Donde no, a pesar de los 40 segundos, lo tiene muy difícil. De momento se lleva el primero, ojito, que es un 1-2. Se tiene que hacer el ace si quiere llevarse la ronda. Se queda ya con esos 3K a sus espaldas. Galil en mano no tiene utilidad. Y es que es muy complicado aquí, claro. Tiene que mirar y no sabe si le pueden estar esperando en la zona de banana, pero creo, quedan 20 segundos. ¿Aquí qué haces, Pedro? Hombre, lo que estoy alucinando, David, es con la posición tan agresiva de Jake, que es prácticamente con el OVP a quemarropa en el humo. 10 segundos, no le da tiempo. Sabe que tiene que buscar a Sir. ¡Mira qué listo a Sir! ¡Cómo se está escondiendo! ¡Elige el australiano! ¡Qué listo! ¡Corre! ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Corre, corre, que te alcanzo! No hay esquina donde meterse. Yuri, que no va a llegar a tiempo. Y ahora, con el tiempo cumplido, encima se le va a llevar a Sir. ¡Hala! ¡Para que no cobre, guapedón! ¡Qué locura! Por un momento he pensado que se lo podía llegar a hacer, ¿eh? Ha echado a correr, ha dicho, yo te dejo ahí, me da igual que estés agresivo, yo me voy, a ti no te voy a ayudar, no te voy a cubrir, que voy a jugar el tiempo, ¿no? Echaba a correr. Y qué bien Yuri, de todas formas, ¿eh? Es un espectáculo ver a jugar a Yuri, ¿eh? Me parece un jugador de otro planeta. Lo que, y si sigo sin entender, David, ¿por qué estaba JKS pegado al humo con una VP? O sea, vamos a ver, eres muy bueno, JK, amigo, pero... cosas y cosas. En cualquier caso, gracias a ese gran movimiento de JK en banana con la doble kill de Deagle y luego el final de ronda de Asier, ha puesto el empate a Handre Thieves en una full eco prácticamente. Así que muy buenas noticias para los Osis, que se ven a apretar el marcador y en cambio obligan a Furia, que no había plantado, a hacer esta eco. Bueno, de hecho han forzado, porque había muy poquito dinero, con lo de que no había cobrado Yuri y tal. Pues nada, pipas, killars y demás, pero una ronda muy descafeinada por parte de las panteras de Furia, que de momento están cayendo una tras de otra. Es Castellato quien cae ahora. Asir, que se lleva también a Yuri. Solo quedan Vini y Geni. Una ronda completamente inocua, ¿eh? 0 puntos de daño ha hecho Furia. ¿Qué está pasando, David? Bueno, ahora ya, por lo menos. Vini se lleva a Asir, refragimiento de satisfacción. Y Geni, que, bueno, pues dándose una vuelta por banana, ¿no? Se ha quedado una tarde muy bonita, David, para otear el horizonte en banana, ¿no? ¿Qué está pasando, Pedro? Pues no lo sé. Supongo que la economía la juega una mala pasada aquí a Furia y sin más, ¿no? Pero claro, aquí han esforzado, vas a tener que hacer una eco, está haciendo mucho dinero los Handle Thieves, se van a poner con 7 ronditas. Bueno, a ver. Obviamente, luego el CT de Furia es muy bueno, pero... igual 5 rondas en Inferno de Terror no son suficientes. Una más, al menos, ¿no? 6, 7 es lo que yo vería normal. Veremos qué pasa. De momento 6 a 5 sin poner Hunter Thieves. No hay dinero para Furia. Deberían ir una full eco. Y bueno, nos ponen ahí arriba para que la gente sepa. No es que haya ganado Mirage. Furia es el mapa que queda después de los... hacen un veto, otro veto, piquean uno, otro. Y el que resta, que es el mapa que queda como que no se juega, es el último, es el que pone ahí, ¿no? Que tiene como de ventaja, porque es un mapa que al final ni se veta ni se banea. Simplemente el que queda, leftover, y se lo marcan como victoria a Furia, porque parte en este BO5 con un mapa de ventaja. Que hay gente todavía que igual no sabe de qué va esta historia en un BO5 con upper y lower bracket de momento. Pues gracias Fashion, que se pone las pilas. Líaz, que se lo acaba llevando, dice, oye, deja de matar tanto. Y se lo acaba llevando a su compañero, ¿no? Es el impostor. Líaz, que finiquita. Y 3 jugadores vivos por parte de Handre Thieves, recuperando un poquito y manteniendo esa economía para poner un 7 a 5. Y ahora Furia, que pide tiempo muerto para poder plantear qué van a hacer en una ronda en la que sí que tendrán full buy. Bueno, pues me parece bastante interesante esta pausa, porque al final es lo que estábamos comentando. Se te está escapando en el marcador el equipo de Handre Thieves. Viendo cómo, sobre todo, Jake y Emirates Faction están tremendamente enchufados. Pero también lo está Lías, ¿no? Cada vez que intentan ir a la bomba de A, hace mucho daño. Y bueno, Jake es, en las poquitas acciones que ha tenido también la bomba de B, sacando también kills a través del humo, siendo un quebradero de cabeza para Furia, que bueno, no termina de dar con la tecla. Es verdad que todavía quedan 3 ronditas y, por supuesto, incluso se podría ir con ventaja al descanso de Furia. Pero no estamos viendo, ni mucho menos, David, a ese Furia dominador que hemos visto en el Vértigo, ¿no? No, la verdad que no, ¿eh? Estaba Yuri, tenía tampoco toda la convicción del mundo. Estaba tranquilo, tampoco estaba tilteado, pero no estaba especialmente feliz, ¿no? El resultado un poquito mediocre para los intereses de los brasileños. Bueno, gratis mirando desde la zona de medio con esa WP.
A ver si con esta con este setup de 5 AK-47, ¿no? Los jugadores de Furia pueden volver a recuperar esa agresividad con la que sumaban las primeras rondas. Porque parece que Handezis está defendiéndose muy bien. Y no me esperaba esto en un mapa de Inferno, ¿no? De los ladrones. Bueno, recordemos que Handezis viene de ganar en Inferno a Liquid y a EG, ¿eh? Que son bajas mayores, ¿eh? No pensemos que... Bueno, lo que decíamos un poco antes, David, al final... La gente no está en la final de Pro Day por coincidencia. Y bueno, Art, que vuelve a hacer de la suya, se metió en el humo, acababa con JKM. Buen refrag por parte de JKM para dejar a Ronantola. Se defiende bien con el humo. Cancelato que viene a buscar. Y otra vez del humo. Saca así que le veía un poquito de la silueta. Abre el ángulo, se va hacia la corona de Dupri. Ahora caemos de Geni. No sin antes haber dejado a Enrique a 27 de vida. Aún así, la ventaja numérica después de esta gran acción para Handezis, después de esta gran acción de JKM, la ventaja numérica sigue siendo para Furia. Se da la vuelta con el C4. Vini corriendo a hacer el apoyo a un Yuri que ya está metido, ¿no? En una posición muy ventajosa, bueno, comiendo toda esta zona de larga, metiéndose pegadito a Biblio, que va a escuchar el ruido. Aunque ahora ya shiftean, pero yo creo que ha escuchado el ruido. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, falla el scope, al final se la acaba llevando Yuri. Díaz que viene para intentar tradear, pero lo acaba fallando. Balita de Yuri que no conecta. Y van a poder plantar, situación de 2 para 1. Tiene Kliath ahora mismo que ir rápidamente a conseguir el clutch. Necesita hacerse la triple, tiene una flash. Tiene kit, pero no sabe por dónde pueden estar los jugadores de Furia, que podrían sumar la sexta. Seguro que le pueda venir por detrás. Vamos a ver el timing. Pues mira, qué bien se lo lía, le favorece el timing. Vini que está metido en la zona de oscuro. Ay, 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 Pedro. Cuidado con sí, Harry, que Lías, tremendamente inteligente, la jugada de 10. El problema es que se queda sin tiempo. Tiene que buscar ya sí o sí a Vini, sabe dónde está, suelta un par de balas, pero al final el crowdpick del brasileño es suficientemente bueno como para ganar el duelo. Y para anotar esa sexta ronda en favor de Furia, quedan dos de la primera mitad. Handezis, que tendrá dinero para comprar en esta, pero quizá no en la siguiente. Y de hecho, Asir, pues pobrecito mío, ¿eh? A ver qué es lo que se compra, o a ver qué le dropea Lías, quizá, ¿no? Pues nada, Lías va a dropear la VP de Gratisfaction y le ha dicho a Seguir que bueno, que otro día, ¿no? Que si eso, con una diga y algo de utilidad, que buena suerte. ¿Qué se ha comprado, Seguir? Yo estoy intrigado. Bueno, al final el que se sacrifica es Lías. El pobre hombre que tenía 6.000 dólares y va con CZ, ¿de verdad? Pobrecillo, Lías, pobrecillo. Bueno, le han dicho que haga magia, ¿no? Como es Harry Potter, le han dicho tú, ¿no? Te toca. A ver si te inventas algo con la CZ. Leviosa, alguna cosa así. Claro. Y patas arriba. Madre mía. Bueno, pues al final tampoco ha salido tan mal, ¿eh? Porque le han dado la M4 a Sir, que yo pensaba que iba a ser sacrificado. Y joder, ha cargado por Banana y se ha llevado dos tíos, pero con una facilidad pasmosa, ¿eh? Muy buena ronda ahora del IGL de Handezis. En un momento clave, además, David, ¿eh? Porque decíamos, se queda sin dinero el equipo australiano. Podrían haberlo pasado muy mal en esta recta final de mapa, pero por lo menos parece que para esta 14ª ronda son favoritos, este 5 para 3. Bueno, recta final de mapa todavía no, recta final de la primera mitad. Todavía nos queda. No quieras acabar con el Inferno tan rápido, no Pedro. No tengo ninguna prisa, te lo garantizo. Si fuera Vértigo, que sé que te da urticaria, digo, lo entiendo, pero Vértigo, o sea, Inferno no, por favor. Nada, nada. Aquí estamos muy cómodos, la verdad. Muy tú cómodo, ¿eh? Bueno, pues como de cómodos están los jugadores de Handezis, que meten la octava y que van a dejar en una situación económica bastante comprometida a los brasileros para poder jugar esta última ronda de la primera mitad. Van a tener que afrontar esto con 2.000, 3.000, compra bastante justa, ¿no? La que van a poder tener de cara a que esto puede ser un 9 a 6, ¿no? Al cambio de bando. Antes tuvimos 10-5, que yo creo que al final un 10-5, 9-6, 8-7... A ver, a mí 5 se me quedaban cortas, como bien apuntabas, en este mapa de Inferno. Creo que 6 ni tan mal. 7 hubiera estado mejor, pero para los intereses de Handezis remontar esta final al mejor de 5, creo que va a ser bueno si consigue meter la novena. Sí, además yo creo que lo comentabas antes, David. Ayer nos demostraron un gran lado terro en este mapa, así que las esperanzas siguen intactas para el equipo de Handezis. Vaya bofetada de Art, aprovechando que ha cerrojado la satisfacción, pero la llegada de ser es perfecta. Con esas dos kills casi inmediatas, dejando la ronda en 4 para 2. Como yo ocurrió en la ronda anterior, ahora JKS, que acaba con Yuri, pusheaba toda banana, tiene todo el control del mapa, Geni completamente rodeado, no va a poder sacar aquí absolutamente nada. Y como apuntabas ahí, pues tiene toda la pinta de que el Dejanso efectivamente no va a seguir con el 9-6, aunque Geni va a pegar una bonita Lías, pero ya no puede con JKM. Lo dicho, más 3 para Handezis. Pequeña pausa y volvemos con la segunda parte del Inferno. Hasta ahora. We'll be right back.
time. Always talks about all the other guys. Will I ever understand? Without her, it's not fair. I need you back. No more crying at the end. I'll do it again. Ya estamos de vuelta, preparándonos para que arranque esta segunda mitad del Inferno. De momento, un partido bastante más igualado que en el Vértigo, con ese Xander Thieves que llegaba a sacar hasta 9 rondas al descanso, David. Ahora les va a tocar atacar a los Aussies y vamos a ver qué son capaces, ¿no? ¿De qué pasta están hechos, David? A ver, si consiguen llevarse otra de pipas para conseguir el 100% de estos dos mapas, ¿no? Porque de momento, lo que decías antes, las tres que se han disputado hasta ahora se las llevaban el equipo de Xander Thieves y los de Furia, que no consiguen llevarse ninguna. A ver si consiguen con... Vamos a mantener esos números. De momento, Liad se lleva la primera. ¿Otra más para Liad? Bueno, pues la ronda de pipas que se pone de cara, ¿no? Para el equipo australiano. Pues, David, 4 de 4, ¿no? Prácticamente. O sea, salvo que ahora aquí Caster a tollar a una barbaridad. Bueno, no quiero tampoco quitar de la ecuación precisamente a Yuri, pero no sé. 5 para 3, siendo Terro, te metes al side. Bueno, ahora mismo... Sed que menos gente hay, no, porque hay dos tíos. Y que hacerte ya pega la primera. Cuidado con Kaique. Además aparece Yuri también para sacar una baja. ¡Ojo, Yuri! ¡Ojo, que acaban de desmontar por completo el ataque de Han de Thieves! Igual he hablado antes de tiempo, pido perdón de antemano. Has dicho, pues 4 de 4. Y han dicho los jugadores de Furia. ¿4 de 4 de qué? De momento el tiempo corriendo en contra de un JKS que todavía tiene 45 segundos para intentar este 1 para 2. Pero claro, Yuri muy tocado, que no quiere asomar. Y un Arte esperando también, ¿no? A ver cómo acaba saliendo un JKS que lo tiene bastante difícil. Pero claro, USP en mano, ojito que le deja tocadísimo. Todos tiritando. 21, 16, 11, Pedro. Tiene que recoger un arma del que estaba ahí, en la zona de pit. Coge la Glock. Ay, 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 Pedro. Vaya ronda de pipas. Bueno, intentando de todo, hasta el burst, ¿eh? Le ha hecho el strafe largo Art para baitear para Yuri. Pero aquí no ha habido narices de salida. Al final sí, lo acaban haciendo izquierda. Ahora baiteaba Yuri, salía por la derecha Art. Y al bueno de JK es prácticamente poco más que la flota de cerebro. Pues efectivamente, me ha callado la boquita Furia. Yo pensaba que iba a ser la cuarta ronda de pipas consecutiva, que sí iban a llegar los Aussies. Pero aparentemente Castellato y Yuri tenían otros planes. Y es que cómo le han dado la vuelta a la ronda, qué maravilla. De todas formas, no sé yo si el darse aquí la vuelta a Xander Thieves ha sido buena idea, David. Obviamente, a toro pasado lo de siempre, ¿no? Y a saber que se lleva la mano a la cabeza como diciendo…
Vaya liada. Vaya ¿cómo, liada. ¿Cómo perdemos? ¿Cómo perdemos esta ronda de pipas que se nos planteaba tan bien, ¿no? Hay gente que todavía está preguntando y no tiene claro, Pedro, por qué unos iban por el upper bracket y otros por el lower, ¿no? Claro, pero es que, David, si nos ponemos a explicar eso cada vez que pregunte a alguien, tío, creo que podemos dejar el casteo, poner el sonidito de la explicación en bucle y empezarnos a ver el partido, no sé, con unos daiquiris. Vienen del upper bracket, es el tupper bracket, que es que la ronda, o sea, el mapa que tienen de ventaja se lo ha mandado su madre desde casa en un tupper, ¿no? ¡Ay, wow! ¡Ay, wow! El tupper bracket. Pues... me vale como la ronda. El tupper bracket, me ha gustado. Y en un tupper le han puesto la ronda también a Furia. Con además un montón de kills de SMG con esas MP9s. Haciendo bastante banco aquí el equipo brasileño. Y ahí tenemos al protagonista de esa 17ª ronda, el señor Enrique Geniteles. Que recortaba diferencias junto con los suyos para ponerse a tan solo una rondita de unos Hand of Thieves que ya vienen con comprar 5 AKs, bastante utilidad. En la que a priori parte como favorito Hand of Thieves, tienen más firepower, tienen esa ventaja armamentística y bueno, ya nos hemos hecho en halagos en los últimos días con, hacia el lado, CT de. Perdón, terror de Hand of Thieves. Que la verdad que atacan muy bien los Osis. Vamos a ver si lo podemos llegar a ver aquí en esta segunda mitad. Sí, porque decías tú que se la han puesto en bandeja o se la han puesto en un tupper la ronda de antes, pero esta no la va a tener igual de fácil. Lo que pasa es que asomaban ya por la zona de banana rápidamente con las MP9s intentando farmear, pero Liaz se lleva uno, se lleva otro cegado, se queda todo en un 4-3 con Liaz a uno de vida, haciendo la magia a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sobrevivía por la mínima, vamos a ver si consiguen aprovechar esta ventaja numérica a pesar de que Liaz está tiritando. Y vamos a ver, porque podría ser la ronda que necesita Hand of Thieves para ponerse con dobles dígitos y meter un poquito de presión, ¿no? A un equipo de Furia que viene con ganas de remontar, de ponerse con el 9-9, ponerla igualada y acabar llevándose pues este mapa de infierno. Ojito Geni desde oscuro, pues se acaba llevando al primero y es que se tropieza. Otro por Yuri que viene por detrás. Al final, Jake, en que gana ese duelo, se van a quedar en un 2-2. Pues 2-2 con... esa pequeña ventaja de que el bomb side es terreno Hand of Thieves, que van a conseguir plantar los australianos y que además Yuri está muy tocado, 19 de vida. Esperando a que mueva ficha Castellato, que no sé si se ha caído, David. Es posible que se haya caído Castellato, ¿no? Sí. Ostras, pues vaya follón, macho. Pues... se le ha debido de reiniciar el PC o alguna historia. Vaya fregado. Y Yuri, claro, en un 2-2 lo hubiera intentado. Además teniendo humo y flash Castellato. Vaya momento pero para caerse. Para dos y estando a 19 de vida, pues parece una majadería. Además, pueden comprar los chicos de Hand of Thieves. El problema es que al caerse Castellato, no creo que le vayan a guardar esa utilidad de ese casco y ese metemodo. No lo sé, ¿no? F por Castellato que... vamos a ver si consiguen arreglar esto, ¿no? Pues vaya, como... vaya timing, amigo Kaike. Qué lástima. Bueno. Están en una bootcamp los chicos de Furia, de todas formas, y no. En vez de Castellato, Efescerato, ¿no? Efescerato, algún problema en el PC de Kaique, supongo. Pero una lástima, porque bueno, la ronda era perfectamente ganable. Sí, la verdad es que el retake se me antojaba mi juguetón, ¿no? En ese 2-2, pero una pena que no hayan podido disputarlo. Y aquí estamos viendo, ¿no? La fortuna que tiene Lía después aquí, quedándose a uno de vida nada más. Cegadísimo, soltando ese spray. Y una pena Geni, ¿eh? Porque Geni pega a la primera, pero luego no conseguía hacer más daño, ¿no? En esa zona de oscuro, Jaken que se lo acaba llevando por delante. Buena ronda por parte de Hand of Thieves. Meten los dobles dígitos. Vemos aquí Gratis Faction bastante contento. Y bueno, a ver qué es lo que... a ver qué es lo que pasa después de esta situación, ¿no? Bueno, pues pasa que va a comprar Furia, que tendremos AWP para Art. Vini, que bueno, sí, va a jugar con una Famas Last Card. Pues ok, pues vale. Le ha comprado, entiendo, la AWP a Art. Pues que a Vini le toca cada marrón al pobre. Le toca cada sacrificio. Bueno, vamos a ver qué tal sale esta gambleada, ¿no? Este riesgo que asume el equipo de Furia, esta apuesta. Porque Art tenga la AWP lo antes posible. Vamos a ver si puede tener impacto el vuelo de Pio Bezán. Y de momento la ronda que empieza con un canque a 38 de vida, ¿eh? Ojito.
Que se le está complicando esto a Furia, ¿eh? Bueno, vaya balita de Art. A través, ahí le acaba pegando la balita a Liaz. Y como bien has dicho, Castrato, que está teniendo el peor momento de Inferno, ¿no? Se cae, no guarda lo que tenía, se queda media vida ahora de primera sin poder haber pegado ninguna bala. La verdad es que no está siendo su mejor momento. Ojito, porque sí que es para Yuri, que aparece ahora rápidamente para conseguir esa baja. Con la flash era buena también por parte de JKS para que su compañero se llevara una baja. Castrato que tradea, pero al final acaba sucumbiendo a manos de un JKS que se queda solo en este uno para uno con un Vini que tiene una famas. Ahí el timing. Collejita le da por detrás rápidamente, sin darle opción absolutamente a nada. Ronda para Furia por la mínima y poniéndose a uno de distancia de los ladrones. Qué casualidad, ¿no? Que justo el jugador más sacrificado que iba con una famas Glass Cannon, o sea, el que tenga que conseguir la última kill de la ronda y encima que además le dé para recuperar el AWP de su compañero, ¿no? Bueno, buena y que la ha ganado, de... la ha ganado sin sufrir, la ha ganado en plan, ¿sí? Ha asomado, ha visto que estaba de espaldas y ha dicho, bueno, pues te tendré que matar, ¿no? Ahí el acierto también, el timing. Bueno, sí. Vini ahora con la P90, tirando de marca de la casa by Art, y en esta ocasión es Vini, en la ronda en la que Handel Thief viene pues con una compra por encima de los cabos, bastante descafeinado. Vini que sale a banana, suelta el chorro, la primera es para Art. Simplemente pues un poquito de fuego de supresión para darle cobertura a su Auper. La piña que no es de todo buena. Se colaba así en el humo y se la pegaba a Art. Geni que respondía muy bien con la de Perú. Dos kills para el señor Teles. Geni que sigue aguantando, pero venta en mano. Otra más para Geni con la USP en esta ocasión. JKS que se lleva a Vini y se queda solo JKS. Uno contra tres. Y Geni que cierra con la VP de su compañero. Y es que a Enrique con la VP también le gusta pegar balitas. Ay, 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 ay. Dobles dígitos para ambos. 10 a 10, Pedro. Está juguetón el Inferno. Lo que pasa es que ahora, tal y como está. ¡Oh! Otra P90. Está bonito, otra bonito. Otra P90. Con el vértigo, donde nos hemos quedado un poquito con la gana, David. Estamos muy, muy contentos con lo que estamos viendo aquí. Sí, y te voy a enumerar rápido, ¿eh? Ristra de armas para el equipo de Furia: AWP M4A4, FAMAS MP9. Y P90 para Vini. Tienen, la verdad, que absolutamente de todo. Un rifle, uno de segunda fila, dos SMGs. Vaya popurrí, como bien has dicho. El mezcladito, el batiburrillo. Y encima, mira, la primera baja se la llevan no con ellos, sino con el molo, con la utilidad. Poniendo las tablas, ¿no? Después de que se cayera Art, consiguen igualar un poquito la contienda, ponerse 4 para 4 con un Yuri que viene muy agresivo. O sea, es que esto lo hace mucho, mucho el equipo brasileño, ¿no? Esa agresividad para coger algunos picks en secundaria o incluso en banana. Vamos a ver si le favorece a Yuri. ¡Madre mía! ¡Vini con la WP! ¡Cacho con el segundo! ¡Vaya quick! Pues se cae a Art y dice Vini, espérate, que cojo yo la WP. Tres kills que se ha sacado de la chistera en un instante. Por fortuna, Azar podía conseguir la kill, pero aún así, pues es un 2-2, ¿eh? Vamos a ver qué puede hacer aquí. Y que es a 7 de vida, ¿eh? Kaiki con la MP9, Geni con la M4. Kaiki, que además ha ganado muchísimo terreno y como se le metan por secundaria... Con la MP9, ¿eh? A ver, es una distancia medio larga, pero puede hacer JKS, mucha culpa, ¿eh? JKS está una bala, ¿eh? Si se lleva el que está full, apague, vámonos. Ya sabe dónde lo tiene, sabe que se mete por medio, se va a quedar solo. JKS, que tiene que jugar este uno parado rápido, va a intentar sacar el plan, por lo menos, para poder tener ese dinerito extra. Castellato que viene desde la zona de apartamentos y se lo van a acabar comiendo. Bueno, todavía tiene molo y flash, ¿eh? Tiene molo y flash. Las tontas JKS todavía la gana, ¿eh? Bueno, está baiteando. ¡Uy! Se le acaba dando Casterato saltando con la MP9. Yo creo que se va por la WP. Por la WP, entiendo. Le va a dar tiempo, le da tiempo. Le dice, espérate. Nada, como no tiene kit, le da tiempo. Sí, te iba a decir, bueno, hay un kit ya, pues por ser un poco meticulosos, hay un kit en apartamento, que lo había visto antes, ¿no? No sé si era de... No, lo ha cogido Casterato en la zona de B. Pero había uno en el apartamento. Sí, bueno, lo que pasa que no sé quién era el jugador, creo que era Yuri, que asomaba a balcón de secundaria y moría ahí, tenía kit. O sea, por poder recuperar un segundo kit también. También, haber ido a por él, esperar, darle tiempo a que recuperara la WP y luego defusar, ¿no? Pero, bueno, se querían asegurar esa WP. No, no, sí, digo por poner un poco quisquillosos, exquisitos, digamos, pero vamos, que la ronda… Por sacarle puntilla a algo, ¿no? Sí, efectivamente, por ponerle un pero a un retake muy bien efectuado y un gran movimiento de Castellato, ¿no? Que esperaba ahí paciente en secundaria y conseguía dos kills de vital importancia. 100 Thieves, de nuevo en problemas. A pesar del plante, JKS no tienen dinero suficiente como para comprar. Vienen otra vez con una compra por encima de 2K, con 4 Tech-9s, una MAC-10 en manos de JKS. Onda a priori asequible para el conjunto de Furia. Pero vamos a ver, que las Tech-9s últimamente lo sabemos, que las 10 están muy fuertes, pero las Tech-9s tampoco le andan a la zaga, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Entran rápido. Se cuelan. Se cuelan y al completo retake los jugadores de Furia. En un 5 para 5. Donde Furia yo creo que tiene que estar pensando. O sea, Hadesir tiene que estar pensando, ¿eh? Nos han dejado el punto de believer. Pero la verdad que el retake ahora va a ser... O la defensa, mejor dicho, del postplan va a ser harto complicada porque con toda la utilidad que tiene ahora mismo Furia y con el poder armamentístico contra Tex, yo creo que la lectura de Furia no es nada mala, ¿no? El poder plantear esto de esta manera. No, lo estamos viendo, ¿no? Se acaban cayendo como si fueran muñecos de trapo, se va a quedar así solo. Intentaba correr, yo creo que para salvar esa WP diciendo, me defusas para ver si me la llevo. Y yo creo que, como decía, la opción de Furia jugar a este retake sabiendo que contra el ruseíto de un Hadre Thieves con la situación económica que tenían y esperando que podía pasar esto, yo creo que no era mala, ¿no? Al final se acababa saliendo bien a los brazucas. Bueno, sí, les acaba saliendo bien, pero obviamente tampoco es mala ronda por parte de Hadre Thieves. Una fuerza en la que quitas dos armas y plantas. Pues oye, ahora mismo ellos tenían $6,000. Es verdad que seguramente les hubiera gustado pues, con ese post-plant haber quitado algún arma más, pero como indacías, pues... Han estado muy, muy enchufados. Y ahora pide pausa Hadre Thieves. Y no es para menos, ¿eh? Se está viendo cómo se le puede llegar a escapar la final en apenas dos mapitas, ¿eh? Recordemos, si esto lo gana Furia, supondría ya el 3-0 y nos quedaríamos con ganas de más, ¿no? Vemos las cams, ¿eh? De la gente que está aquí, los que están con nosotros todos los días, Pedro. Sí, sí, hay gente que está ahí al pie del cañón, David, que no se ha perdido ni una sola jornada de Pro League, ¿eh? Y pero además, ni una sola. En la fancam, ¿eh? No solo está apoyando ahí por el chat y demás, sino que también aparecen en las fancam. Pues vamos a ver, el busteo para mirar la zona de banana. Ojito, que puede haber fiesta. ¿Cómo salta Arte, eh? Haciendo ahí el saltimbanqui. Más de una vez hemos visto eso, ¿eh? Y de repente aparece alguien y suelta la balita y se la pega en el aire. Sí, con los reflejos que tienen estos jugadores, David, cualquier cosa. Y luego, claro. A mí eso me lo puedes hacer y me puedes saltar 50 veces en la cara que con los reflejos de octogenario no te voy a dar la bala. Pero... con el orzuelo, ¿no? Sí, sí. Pero esta gente no perdona, David. Esta gente no perdona. Aún así, buena pillita, como decías. ¿De quién que se llama mitad de vida? La explotó de nada. Y Caceato que aguanta paciente. No disparaba el primero, sí al segundo y al tercero. Y al primero se la acaba llevando simplemente porque es muy paciente. Vaya ronda de Furia. Y cuando David, tras la pausa. Hadre Thieves no es capaz de matar ni a un solo jugador de Furia, amigo mío, el panorama es desolador, ¿eh? Casi que lo de esto es un infierno que decíamos antes está pasando ahora ya, ¿no? Empieza a ser realidad. Sí, esto empieza a ser realidad. ¿Cómo era? Flashbacks de Vietnam, ¿no? Pues algo parecido le está pasando aquí a Hadre Thieves. Bueno, bueno, cómo se viene arriba ahí. ¿Cómo le ha agarrado? ¿Cómo le ha agarrado ahí de los cachetes, eh? Le ha faltado comer en la boquita, diciéndole bien hecho. ¡Ay! Hay que darle mimitos como a gente. Además, Guerri, que es un coach, pues muy. Muy. Iba a decir efervescente, muy. Efusivo, ¿no? Efusivo, también, ¿no? Y muy cercano, ¿no? Sus celebraciones muy, muy vehemente en sus acciones, ¿no? Siempre, pues eso. No, y no es para menos, ¿eh? Yo creo que. ¡Oh! ¡Qué malita de Art! Pues precisamente lo que decías tú, esas son las que a nosotros. ¡Ojo, madre mía! ¡Art! ¿Pero qué está haciendo Art? ¡Vaya fiesta! ¡Vaya desfase! ¡Vaya show! Está jugando como si fuera un showmatch. ¡Ya se ven con el título! 10 a 14, 4 arriba, a 2 de alzarse con el 3 a 0 y con la victoria de los jugadores de Furia. Esto está siendo un espectáculo. Los jugadores brasileños que vienen aquí al juego bonito, a tocarla, tuya mía, a pasársela entre ellos. ¡Madre mía! ¡Cómo rematan las balas! Y cómo están haciendo que esto sea un auténtico espectáculo, Pedro. Sí, señor. La verdad que no le están dando opciones a... A Hadre Thieves, una pena, porque yo creo que ha hecho un gran torneo el equipo australiano, pero es que buah, se están gustando los chicos de Furia y no es para menos. Ahí está Guerri celebrándolo con sus chavales. Y es que, bueno, al final decíamos que Guerri es un tío que lo vive con mucha intensidad, muy efusivo, y es un poco el estilo Furia también, ¿no? Al final ellos lo demuestran dentro del servidor. Tenemos, ¿no? A las hordas de fans brasileños, que hoy además tienen pues doble cita, ¿no? Primero en la parte de NEA les tocaba la final con Furia, pero es que luego tanto Boom como Sharks, o sea, 9 jugadores brasileños vamos a tener en la final de Sudamérica, o sea, en total 14 jugadores de los 20 posibles en las dos finales de hoy, David. Casi nada, ¿eh? El Counter-Strike brasileño sacando pechitos, para estar orgulloso, desde luego. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, Pedro. Igual Mindy Brasil no está pasando por su mejor momento, como decías tú antes, David, pero hay cantera, ¿no? Hay counter más allá, hay...
relevo generacional, digamos, ¿no? La verdad que muy buen juego, ¿eh? En las filas brasileñas. Y es que esto yo creo que ya no es cantera. Estamos hablando de que estos son jugadores de primera fila, ¿eh? Los que están en el equipo de Furia. Sí, sí, totalmente. Lo digo por la juventud de los mismos, ¿no? Sí, porque sí, sí, no, cabo, está claro. Sin duda, estamos acostumbrados a verles, pero son chavales de 20 añitos, ¿eh? Tampoco... Sí, sí, que tienen por delante todavía mucho, mucho Counter-Strike. Y ojo que ahora acababa sucumbiendo rápido Vini. A un tank gratis que entraba rápido con esa tech. Pero bueno, están rápidamente. Arte está inconmensurable. O sea, lo de Arte es un auténtico destrozo. Es un espectáculo verle jugar. Y están, yo creo que mereciéndose la victoria. No sé si por el 3-0, que me hubiera gustado en verdad ver a un Hadesis más enchufado, ¿no? Recortando un poco distancias, metiendo algún mapita. Incluso habiéndose llevado ese pick suyo. Para poder poner un poquito más de. Digamos que de no sé, ¿sabes? De leña y de emoción a una final que podía haber sido más ajustada, pero es que Furia está siendo muy superior. Nada que decir al respecto. Los números que estamos viendo, dejar de decir, tampoco son malos. O sea, no es que estemos viendo no. Pues jugadores como hemos visto en otros partidos, ¿no? Que igual llevan 15, 16 rondas y no consiguen una baja. O nah, estamos viendo. Se han visto superados por el estilo tan agresivo y sí. Tan valiente de Furia, ¿no? Simplemente están jugando mejor, la verdad que no están haciendo malos números los jugadores de Hand of Thieves, pero están siendo superiores los brasileños. Y es que sale ya como está Art, que consigue encima hasta con el COVID y llevarse a Great Fashion con la piñita. Genic hace lo propio con Asir, se quedan en este 3-5 complicadísimo para los australianos ahora mismo, en una situación en la que yo creo que quieren que esto se acabe ya, que se acabe el sufrimiento, Pedro, porque parece tortura, que Furia, ¿no? Furia se va a llevar ese Le Pro League de la región norteamericana, Pedro. Pues sí, además, como decías, David, de forma muy meritoria, muy merecida, ¿no? Vamos a ver qué hace GKS en este 1-4, pero tiene pinta de que a la primera de cambio tenía 5 puntos de torneo. El equipo de Fury solo va a necesitar el primero. GKS, claro, sí le gana el duelo a Vini, pero se queda a 11 de vida. Le están comiendo ya la retaguardia. Además, el control de la C4 lo tiene el equipo de Furia. Esa piña que podía haber acabado con GKS, pero va a ser finalmente Geni. El señor Enrique Teles, quien ponga, cierra esta gran final. Ahí está Yuri, que salta ya los brazos de Erri. Los celebran por todo lo alto y no es para menos los chicos de Furia. Se les había escapado esa Sele One de Colonia, pero la Pro League, decimosegunda temporada, no se les resiste. Se alzan como campeones del continente americano. Bueno, más bien la parte norteamericana del mismo, ¿no? Sí, tenemos el primer campeón de esta pues decimosegunda edición de la SL Pro League, en este caso en su vertiente norteamericana. Todavía quedan más por decidirse, ¿no? Tenemos esa vertiente sudamericana, tenemos Oceanía, tenemos Asia, tenemos de todo, pero el primero en alzarse con este trofeo, ¿no? Es el equipo, como veíamos, de Furia, los Brazucas, que yo creo que se lo han merecido, y además imponiéndose por 3-0, a pesar de partir con un mapa de ventaja, metían dos mapas seguidos para poder pasar pues con esta condición, prácticamente de invictos, ¿no? En esta fase final, en estos playoffs. Es un espectáculo, la verdad que ha sido un placer verles jugar, y merecidísimo el título que ya tienen en su haber. Sí, es una maravilla, o sea, ya no solo por jugadores, que tienes gente tan importante como Castellato, como Yuri, el grandísimo Geni. Un Art que creo que es un jugador único, o sea, siempre decimos, ¿no? El jugador más agresivo del CS, pero vamos, de la historia, ¿no? Incluso comparándolo con gente de 1.6, nadie se arriesga tanto, nadie va tan para adelante, nadie busca siempre esos duelos constantemente, independientemente del arma, ¿no? Es un jugador completamente distinto, un jugador único completamente. Y al final es un equipo que, lo he dicho, ya no solo por las individualidades, sino también pues, por su estilo, por ese buen rollo que transmiten, por lo que se divierten jugando y lo que nos hacen divertirnos viéndoles, ¿no? La verdad que es una maravilla haber visto a Furia pues durante todo 2018, 2019 sobre todo, y también en este 2020 que siguen dando muchísima guerra. Un auténtico equipazo y, como decías, David, pues justos vencedores, ¿eh? Una lástima por Hand of Thieves, que también ha hecho un torneazo, todo hay que decirlo, dejando por el camino, insisto, a Liquid y IG, pero al final Furia estaba destinado a llevarse esta Pro League. Sí, F por Muito, que estaba animando a los ladrones. También reconozco que yo también les estaba animando, pero porque sabía, ¿no? De la superioridad de Furia. Y obviamente, pues lo que quería es que plantaran cara y que nos dieran espectáculo, ¿no? En una final que esperábamos que se alargara un poquito más, que no se fuera por la vía rápida como ha sido. Pero es que han sido, pues, bueno, merecidos vencedores, y yo creo que han puesto un juego inapelable, ¿no? O sea, que no han podido hacer nada los jugadores del equipo australiano. Felicitar a los jugadores de Furia. El Counter-Strike no acaba por hoy, Pedro, y tampoco el Counter brasileño, porque tenemos un auténtico espectáculo, ¿no? Tenemos luego un partido en un ratito a las 10:30 donde va a haber 9 brasileños y un argentino luchando por esta SL Pro League, por llevarse el título, pero al otro lado. Hay que saltar al hemisferio sur porque será en la vertiente sudamericana. Sí, señor. La verdad que muy contentos con lo que
nos ha ofrecido el Counter-Strike norteamericano, pero también estamos disfrutando mucho con esa Pro League sudamericana, en formato un poquito más cortito, como decíamos, con tan solo 4 equipos. Se han quedado ya por el camino y Surus y Java en Liberty. Y hoy tenemos ese mejor de 5 también entre Boom y Sharks, donde los chicos de Luken, el Toro y sus compañeros, parten con ese mapa de ventaja, porque al final ellos son los que están por ese winner bracket. Ya saben lo que es ganar a Boom en esta Pro League. Vamos a ver si pueden repetir hoy la hazaña, pero para ello, David, tendremos que esperar una horita y media, ¿no? Para que, bueno, para descansar, para dejar reposar esta final norteamericana y para prepararnos, para, como decías, pues bajar bastante en la latitud, ¿no? Cruzar el Ecuador y marcharnos a ver a nuestro querido Luken y a los chicos de Sharks, que bueno, desde ya les deseamos la mejor de las suertes, pero cuidado, que hay rival. Ahí, rival, no va a ser fácil, pero como bien decías, Pedro, eso va a ser en un rato. Nosotros que nos vamos a descansar, esperemos que vosotros también vayáis a tomar algo y a estirar las piernas, pero que luego acudáis a la cita, porque a las 10:30 estamos aquí con esa final de Sudamérica. Así que no os vayáis muy lejos, que nos vemos luego aquí en SL. Hasta luego. Hasta ahora.